Sí, señor, Colombia, Colombia, Colombia. Hoy es la gran noche, noche de final. Tenemos el privilegio de compartir con ustedes el partido más importante en la historia del fútbol de salón de nuestro país. Porque si recordábamos aquella noche de Bolivia, tenemos que referirnos al día de hoy como el nacimiento, el renacimiento del fútbol de salón. Porque de nuevo se ha puesto en la gran vitrina, se ha puesto de frente, de cara a lo que será el crecimiento de esta disciplina deportiva, que ya ha puesto la base con 2 años de torneo profesional, pero que sin duda alguna, de obtener un título mundial, daría el salto de calidad que todos queremos. Un líder en altas velocidades merece un lugar en la Fórmula 1. Telmex, patrocinador oficial del Sauber F1 Team, te invita a disfrutar de la velocidad con Telmex banda ancha, 4, 10 y 20 megas. Comprueba que la velocidad es para todos. Pide ya tu internet en Bogotá al 6500-500 o la línea nacional 018000-3200-200, www.telmex.com.co. Es que esto significa más, Fernando, que ganar un partido mío. Claro. Sí, mucho más. Así es, así es. Lo que hay detrás de esto son muchas, muchas cosas. Inclusive, fuente de trabajo, cuando vemos allí al técnico Jaime Cuervo, fuente de trabajo, cuántos muchachos de estos que antes estaban en las calles recibiendo 10 mil, 15 mil pesos por un partido, hoy tienen una profesión, son profesionales. Gente de los medios de comunicación, se genera también empleo para la gente de los medios de comunicación, los mismos vendedores de los diferentes escenarios. Hay tantas historias detrás de un partido de microfútbol donde se disputa un campeonato del mundo. Cuando se trae ese campeonato del mundo a un país, hay progreso en el salonismo, hay muchísimas cosas, muchísimas historias que gracias a Dios estamos viviendo y nos alegramos mucho de estar compartiendo con todos ustedes, amables televidentes, y con toda la gente que ama el microfútbol de nuestro país. ¿Y sabe cuál es el reto de la Selección Colombia? Estar consciente de todo eso hasta que se mueva el balón. Y cuando se mueva, olvidarlo por completo. Sí, la parte mental allí tiene que funcionar. Y reducirlo ahí sí al partido. Qué importante lo que ha llegado con esta reunión del mejor microfútbol del mundo en el Coliseo del Salitre, Colombia, saliendo en busca de reeditar una historia que ya construyó en el año 2000, ser campeones del mundo. Pero este seguimiento, este apoyo, este respaldo no se había vivido jamás, ni siendo campeones panamericanos, que ya fuimos. En el 90, claro, y el 96 también, 93. Señor Barrientos, ojalá hoy se le crucen los cables, porque sí que hace buenos cambios. Es un técnico muy acertado, el señor Martín Barrientos. De hecho, Adolfo Ruiz estuvo en Pitalito haciéndose cargo de la selección, pero no pudo con ella. Tuvieron que llamar a Barrientos nuevamente a reacomodar las fichas en Paraguay. Y mire, nuevamente el equipo está en la final del campeonato del mundo. Salas, hay que controlarlo. Marcadito y Salas. Jaime Cuervo y la motivación hasta el último instante. Jorge Cuervo, la renovación del fútbol de salón. Y al fondo, en el foco a foco, la historia escrita y hecha verdad. El ídolo, John Jairo Pinilla. Aparecen los árbitros. 22 años Cuervo, 31 va a cumplir el jugador John Jairo Pinilla. Dos generaciones, dos talentosos, dos magos del microfútbol están ahí en el escenario. En medio, John Freddy Celis, que llega a su cuarto mundial, un hombre de mucha experiencia, de mucho recorrido. Estuvo en el mundial del 2000 como campeón. Pinilla, dos jugadores que repiten final. Viviano Mena y Giovanni Hernández en el banco como asistentes técnicos. Sin duda alguna. William Estupiñán, figura del mundial de Paraguay 2003, donde fue el goleador de Colombia, donde escribió también su propia historia. El popular panadero, Cuervo debutante, pero ¿con qué categoría? Y está también Carlos Santofimio, que a pesar de su juventud fue el arquero en 2003, en 2007, y ahora tiene el gran chance de ser campeón del mundo en su casa, en Bogotá, donde fue campeón nacional en el año 2004, cuando era todavía un muchacho. Ha trascendido tanto su carrera que ahora puede aspirar a un título del mundo. Señoras y señores, comienzan a sudar las manos. No son solamente ustedes en casa, nosotros también nos ponemos nerviosos porque también somos colombianos. Vamos, Pinilla, una noche para el recuerdo va a ser esta. El arquero Mesa, que también invoca. Y por supuesto, todos y cada uno de los corazones nacionales, así, con la expectativa para que inicie este encuentro. Colombia en la gran final de la Copa del Mundo. Y se movió la pelota, familia mundialista, inició la gran final del 10º mundial a través de Telmex. Bendito seas por siempre, Señor, llegar a sus televisores con este momento histórico, cumbre para el deporte colombiano, movimiento de la pelota para John Jairo Pinilla. Aguarda, espera, mira por dónde John Jairo, que la toca parte superior, recuperaba el equipo paraguayo. El toque es colombiano con este rectángulo de los sueños, vestido de gala para Colombia-Paraguay. Primeros instantes del compromiso y el cronómetro ahí, algo loco este cronómetro. Claro, esperemos y de que inmediato los paraguayos inician a presionar.
Mi trabajo rinde con Goya. Rodillos intercambiables. Goya, la aplicación perfecta. El compromiso de Colombia frente a Paraguay, Andrés. Y le comparto este mensaje de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón. La Federación Colombiana de Fútbol de Salón agradece a Coldeportes por la inversión realizada en los diferentes escenarios que fueron sede de esta décima Copa del Mundo, e igualmente al apoyo que ha tenido esta disciplina con su presencia en Juegos Nacionales y en los diferentes eventos que organiza la Federación Colombiana de Fútbol de Salón en asocio con Coldeportes. Segundo de toque el profe Martín Barrientos. Ahí vemos ya el toque del equipo paraguayo, zona superior, salía. A ver, Arámbulo, quien recibe a Santander. Toca, mira por dónde. Trabaja el equipo de Paraguay. El movimiento de la pelota por parte del equipo visitante. Arriba, Seférico, que también esperaba el jugador. Hablábamos de José Santander. Intenta, cruza, mira por dónde. José recibía. Hay una maniobra. Y por lo tanto será este hombre el que se ponga de pie. José Santander, a través de Radiola TV. Disfrutamos la fiesta mayor del microfútbol en este décimo campeonato mundial. Copa Jaime Arroyave Rendón, cobro de la falta. Sí, primero para Paraguay. Fue contacto de Estupiñán sin balón. Fue, e hizo rodilla, sentir, ¿no?, de inmediato a Santander. Claro, saben que es un jugador áspero, de tal manera que hay que adelantarse en los choques. Aquí salía el portero Sabino Mesa para mandar ese esférico desviado. Y por supuesto la reposición por parte de Carlos Santofimio del equipo colombiano. Ese lema me gusta. El segundo del mundo, primero Dios, por supuesto. Todos lo tenemos en nuestros corazones. Aquí está el trabajo del equipo colombiano. Salida que corresponde a John Freddy Celis. La comparte con Panadero. Toca por la franja derecha John Freddy. La quiere combinar por el anillo del rectángulo de los sueños. El ole de la tribuna que apoya masivamente a Colombia. Es Colombia con John Jairo Pinilla. Y venía otra vez la marca justamente del jugador. A ver, Arámbulo intenta mirar por dónde. Cruza la pelota del equipo nacional. A ver si John Jairo la retoma. Pero Santander en la marca juego con mucha dificultad. Con ese trancón por la parte interior. Domina Paraguay. Se pone de pie Panadero. El toque justamente para César Riveros, capitán paraguayo, haciendo la apertura. Cruza otra vez la pelota que gana otra vez el equipo colombiano. Cuervo que dispara y justamente un paraguayo desviaba la zona de esquina colombianísima. Marca en zona Paraguay con el típico rombo. Por ahora el balón es para Colombia, que es el que propone. El saque que efectuará Jorge Cuervo. Lo vemos ahí justamente. Y Joselito Escalona revisando que todo esté normal. Con Coruña Universitec, 31 años formando a los mejores tecnólogos del país. Coruña Universitec, institución de educación superior, 31 años formando los mejores tecnólogos del país. Tocando la selección amarilla, pase de Pinilla, dispara al marco colombianísimo, gol. No, señor, hay una tarjeta amarilla. Se aquí pitaba, celebrábamos, ¿sí?, pero se pitaba una falta antes de ejecutar a gol Fernando Andrés. Ya viene, no hay problema, ya viene. Pinilla, lo tomaron por la camiseta, en el fútbol de salón no hay norma de ventaja. Por esa razón, ya sonado el silbato, el remate de Estupiñán no tenía validez. Y otra vez Santander. Sí. Claro, ¿y cómo castigo la tarjeta amarilla? Para José Santander. Claro. Le protesta allí como una forma de reivindicarse, aunque el reglamento dice que no hay norma de ventaja, pero le saca la amarilla como castigo. A ver, el equipo colombiano que disparaba, rebota la pelota en Sabino Mesa. Hombre, una lástima, pero bueno, ya ustedes lo indican, con la norma en la mano. Era Cuervo el que la intentaba y otra vez la recibe, tocando para Panadero. A ver, se apoya con John Freddy Celis. Franja derecha, este coliseo que empezó a delirar. Pero la anotación entonces, invalidada por la falta anterior. Pinilla, qué buena maniobra, pierna izquierda, el marco, ahora sí. Golazo colombiano, gol. Gol de mi Colombia, John Jairo Pinilla. Zurdazo fuerte al travesaño. Quédate, Sabina, en el piso. Colombia 1. Paraguay 0 en Radiola TV. Fernando Mejía, Andrés Páez. Maestro, muchas gracias. Nos has regalado un verdadero golazo para abrir la senda hacia el título mundial. Rapidito, Colombia. Así tiene que ser para que Paraguay no tome confianza. La casa está en orden. Colombia 1, Paraguay 0. Hay que hacer respetar la casa. Que estamos en Colombia, que estamos en Bogotá. Y de aquí no se nos va a ir el título mundial. Aparece la genialidad. Aparece la magia de John Jairo Pinilla por el sector, por el centro del terreno. Impacta fuerte. Allí la pierna de Salas que desubica al portero y es el primero de Colombia. Muy bien, Colombia, disciplinado. Mi trabajo rinde con Goya. Brochas Goya, la aplicación perfecta. Para nada, señor, disfrutamos el compromiso de Colombia 1, Paraguay 0. Esa mesa que sonó por ahí, televidentes, era la arbitral. Y miren este cuadro.
También para la historia, Manuel Sánchez y el presidente Juan Manuel Santos Andrés Páez. Está en Radio La TV. Un festejo de colombianos. Así como usted en casa saltó también, abrazó a sus hijos. Usted que salió a la cuadra. Usted que hizo sonar el pito del carro. Ese es el festejo colombiano. Esa es la alegría que nos entregan estos jugadores, estos deportistas que sienten la camiseta nacional. Pinilla una vez más. ¿Y quién más? El goleador de la Copa del Mundo, el mejor del planeta, haciéndose presente en la final. 14 tantos ya acumula Pinilla. Va saliendo John Jairo, el autor del gol. Primera alegría colombianísima. John Freddy por el anillo. Metiendo el pase para Jorge Cuervo. La pelota del equipo colombiano es la naranja que se ve preciosa. Cuando la invoca Colombia al fondo de la red del equipo guaraní. Cuervo la combina para Panadero. John Freddy recibe el Willy Estupiñán por el anillo del día por la derecha. Cuervo para John Jairo. El Pini Pinilla referencia otra vez. Pase en diagonal. Entre línea del cuadro guaraní. Retoma tranquilamente John Freddy. Aquí está recibiendo. Era de Panadero. Balón de John Jairo Pinilla. Cuervo la comparte. Movimiento de rotación por parte del equipo colombiano que ya tiene la delantera en el marcador. Con el tanto de Pinilla, Panadero, enfrente del Santander. No teme porque está Celis con el apoyo. Arranca el Willy. A ver este jugador del conjunto colombiano que hace, la detiene. La tenencia entonces. Y la comparte para Cuervo. Cerca del anillo transita Colombia. Y no van a salir de ahí. Agrupados los paraguayos. Los cinco hombres de campo en su propio terreno. Esperando nada más el error de Colombia. Ellos saben que el 1-0 es corto. Y todavía les da opción de reaccionar a lo largo de un partido largo. Claro, y entiende que Colombia está atacando con los cuatro. Entonces lo que tiene que hacer es jugar a la equivocación de Colombia. Circuito de trabajo para el equipo colombiano. Quería limpiar el camino. Willy Estupiñán estará en el apoyo. Pinilla va a tocar por la parte superior. A ver en el anillo. El Willy se entretiene. Deleita el juego de Colombia. Presiona Paraguay. El Pini que la pierde. Ojo peligroso que tomaba la camiseta de Riveros, el más pequeño. Se escapaba. La referencia de Pinilla. Hombre al suelo. Y bueno, por lo tanto se pierde el esférico. Se equivoca allí Pinilla a tratar de filtrar ese balón de tunelcito. José Santander la amarilla. Porque es el último hombre Pinilla y no puede hacer eso. Tiene que asegurar el balón. Exceso de confianza. Está muy bien que es el genio. Pero también hay que tomar precauciones. Ahí se equivoca. Más bien hay que descargar a sus compañeros y asegurar el esférico. Pelota que va quedando en poder de John Freddy Celis. Apareciendo el equipo colombiano. Propio terreno. Panavero la comparte. Arriba también está Jorge Cuervo, quien pasa rápidamente para el Pini Pinilla. Lo agarran, el taco mágico, lindo ahí. Primero Sabino Mesa, quien recorta el apunte ofensivo del equipo colombiano. 5 minutos hemos recorrido en esta parte inicial. Arriba Colombia 1-0 Paraguay. El sello exquisito del taco, pero hay menos espacio para la aparición porque Paraguay se está defendiendo en los últimos 10 metros. Es un equipo que retrocede compacto. Sí. Por fortuna, sorprendió rápido el gol de Colombia porque Paraguay en marca ha demostrado ser muy organizado, un equipo con mucho oficio, y aquí se está parando como un digno finalista con sus argumentos. Claro, y hay que evitar a toda costa que Paraguay se vaya arriba en el resultado porque perdiendo, mire cómo se encierra, no hay espacio. Imagínense ese equipo ganando. Ahí estaba John Jairo que la toma, no podía clarificar la maniobra. John Freddy Celis recupera Paraguay, sale otra vez, retrocede Celis, esperaba también atrás Panadero. El toque del equipo, del jugador, hablamos de Juan Salas, la combina Santander que aparece el desvío colombiano, ese signo de la victoria parcial y por supuesto del título que está logrando el equipo colombiano con Coro Universitec, 31 años formando a los mejores tecnólogos del país. Coro Universitec, institución de educación superior, 31 años formando los mejores tecnólogos del país. Qué bien sobró Panadero en el anterior contraataque que montaba Paraguay. Creímos que iban a quedar el 1-2, no, Panadero sobró muy bien y ahí aguantó el contraataque paraguayo, que es de cuidado, mucha atención. Colombia tiene que ir con 3, tiene que quedar siempre uno atrás, jugar a la de Pinilla y a la aparición de Cuervo, pero no excederse. Sí, porque en unas estaban jugando los cuatro en propio terreno paraguayo y ellos son muy veloces, tienen potencia para reaccionar. Trabajaba por allí, justamente a ver al ángulo. Adelante José Santander por la parte interior. Y aquí precisamente Carlos Santofimio. El portero colombiano saque con las manos, será para el equipo de Paraguay. Pelota atrás, viene buscando, mira por dónde. Riveros la toca para Abel Arámbulo, salida que corresponde al equipo de Paraguay, anillo central del Coliseo El Salitre, rectángulo de los sueños que acoge esta final. La baldosa mágica, el desvío de Santofimio y el saque con las manos al suelo Santander. Claro, alcanza a impactar ahí Santofimio en el rostro del jugador, pero el portero tiene que ir también asegurando su posición, tiene que ir armado. Porque el reglamento también se lo permite. Está la jugada. ¿No? Bien. Claro, es un choque fortuito, no, un balón dividido. No hay nada. Incluso Santofimio va con los brazos abiertos. Ni siquiera los pone por delante. No, no había mayor situación. Como para decir que tenía intención, sí, ¿no? Sí, no, no. Protestan mucho los jugadores
paraguayos, que es una de sus características. Renault, eso fue, pero sin embargo, hay que hablar de una falta. Y que no falte Renault Fase. Renault Fase, repuestos originales, 2 puntos en el 7 de agosto. Renault Fase, colaborador oficial de Renault. Que no falte Renault Fase. Por supuesto, señor, en Radiola TV de Telmex. Y el compromiso que está ganando Colombia 1-0 con gol de Pinilla. Allí esperaba la pelota Abel Arámbulo en el saque con las manos. ¿Qué efectuará este hombre del equipo paraguayo? Arámbulo la toca rápidamente, recibe César Riveros, el capitán. Arriba está Abel, 3 hombres de Colombia en la marca. Uno de ellos es Panadero, le quita limpiamente la pelota. Recupera por la parte de atrás la salida. A ver, De Celis, John Freddy levanta su mirada. Toca, mira por dónde aparece primero. También Panadero, ahí vemos a Camilo Gómez. Rotación del equipo colombiano, el más pequeñito. Camilo ya está en el rectángulo de los sueños. Toque para Pinilla, intenta otra vez desde atrás. Ahí estaba, Camilo la recibe, busca con su pierna izquierda, remate cruzado, la bola se va al fondo de la portería, golazo, colombianísimo. Gol, colombianísimo, Camilo Gómez limpia el camino, descontaba Javier Salas. 2-0 Colombia en Radiola TV, Fernando y Andrés. Andrés y Fernando. Qué bien, Camilo Gómez. Ingresó en lugar de Cuervo y cambió la característica de Colombia porque apareció la reacción y sobre todo el cambio de ritmo de este pequeñín zurdo. Al final Espinilla quien con el muslo la emboca, pero toda la jugada se la inventa Camilo Gómez. 2-0 en un momento donde Paraguay parecía tomar su aire y comenzar a hacer la propuesta, apareció el gol de Pinilla otra vez, asistencia de Gómez. Bueno, le prestaban el balón a Paraguay los colombianos, a ver qué hacía con él. Muy bien, lo recuperan y hablábamos de las características de Camilo, ¿no? Cogía el balón para adelante y eso lo aplica. Para adelante, el taponazo, muy bien allí apareció en el segundo palo también Pinilla, por si las moscas, por si había que poner la pierna, la metió y es el segundo para Colombia. Se va tejiendo aquí este campeonato para nuestro país. Tocan y cortan. La instrucción en el banco colombiano, primero no relajarse, claro. Claro que sí, y tiene que insistir y tiene que repetir al técnico. Así les haya dicho en el vestuario, así les haya dicho en el hotel, así les haya dicho en Pitalito, así les haya dicho hace un año. No se pueden relajar frente a un rival como Paraguay. El 2-0 es una circunstancia del partido, pero falta mucho para construir el título. Estamos cerca, pero todavía no se ha conseguido el objetivo. Muy bien por Gómez. ¿Cómo entró al partido? Muy bien, ¿no? Muy bien. Bueno, y la indicación, la toco y corto. Es decir, si voy por el costado, toco el balón y voy hacia el centro. Y si voy por el centro, toco el balón y voy hacia los costados. Ese constante triangular del balón, eso es lo que le pide Jaime Cuervo a sus muchachos. No quedarse estáticos y no relajarse. Insistente estuvo allí el profe Jaime Cuervo, insistente en el tema. No relajarnos, porque esos equipos paraguayos, los argentinos, los rusos, hasta el último momento no renuncian al balón. Y fuera de la discusión, debe evitar la discusión el equipo colombiano, porque aquí es donde Paraguay busca sacar del contexto a un Colombia que está muy concentrado, que ha marcado muy bien y que arranca de la mejor manera esta gran final, construyendo el título. Otro paso más, cada gol es un peldaño hacia la cima. Dominio por parte del equipo paraguayo, 8 minutos, cómo se pasa de rápido el tiempo, gana Colombia 2-0. El saque será de John Jairo Pinilla, tocándola para Panadero Estupiñán, apertura por la franja derecha. Ahora sí, primero estaba el toque Carlos Santofimio, que profundiza con su pie izquierdo rápidamente para Pinilla. El pase para gol, pero se lo perdía también John Freddy. Ángulo incómodo para llegar al tercero. Fernando, Andrés, tomen agua tranquilos, muchachos. Yo les cuento que el profe Jaime Cuervo Lozada, hermano del Pecoso Castro en el fútbol mayor, es de profe relajado, sí. De Fernando Castro Lozada, por parte de mamá, son primos. Qué bonita historia para contar en este fútbol de salón. Una tarjeta amarilla la mostró José Lito Escalona, hombre implacable. Sí, allí vemos la reiteración. Qué bueno, mire, Camilo, es bueno en ataque y bueno defendiendo. Allí lo agarraba de la camiseta, le ponía la mano en el rostro. Y es tarjeta amarilla y falta que favorece al equipo colombiano. Para César Riveros, ahí lo vemos, al hombre de Paraguay, camisa 2. Es el momento de presionar a Paraguay, de hacer una diferencia importante y así entrar al segundo tiempo más tranquilos. A ver, aquí estaba Colombia, pase en profundidad, disparo por la zona
Del pórtico insistía Willy Estupiñán, panadero colombiano, que lleva 2-0 Paraguay. Sí, jugada de laboratorio allí. Mire cómo también distrae un jugador colombiano allí cerca al pórtico paraguayo. Bueno, bueno, ya aquí tiene que Paraguay también reaccionar. Va a venir esa reacción de Paraguay. Vamos a ver qué tiene en esta final este equipo. Me gusta el fútbol, todo rico. La diversión, todo rico. Su sabor, campeón, todo rico. Es súper rica, de sabor, ganador. A ver si tiene las piernas, ¿no? Paraguay tiene cómo llegarle a Colombia. Cobró Santander, disparaba por la zona superior. Y aquí estamos, señoras y señores, televidentes de Radiola, con el tiempo de juego. Chocolates Felici, minuto 8 de la etapa inicial. Tiempo de saborear y disfrutar los exquisitos chocolates Felici PBX 201-50-50, comercializadora Seúl. En los últimos 4 minutos, la selección Colombia ha tenido en campo solo salonistas bogotanos. El saque para John Jairo Pinilla, bogotanísimo de 30 años, 31 ya recién cumplidos. Camilo Gómez, que domina y toca la franja derecha. Inquietaba a Santander, quien desvía la pelota para el saque con las manos. Franja lateral, cobro colombianísimo. Cada gol, como lo describe Andrés, será justamente un escalón más para la estrella colombiana. Aquí baila justamente al ritmo colombiano John Freddy. Ojo al choque, Camilo, John Jairo. Se pitan allí a favor de Colombia. Por eso me gustó la elección de Escalona, sobre todo como árbitro para la final. Es muy serio. Este es el mismo que le sacó a Zula Pinilla en la semifinal, sin problema. Y que sacó también a Vanegas. A Pelé sacó Núñez. A Contreras, ya estaba ahí, no, Contreras, no. A Endrinal. Sí, es un juez serio. Mire, allí. A Figueroa, Núñez, Vanegas y Jordanino. Sí, bueno, señor. Y Pinilla... También y le dio Pinilla chance, para también Colombia. Es un árbitro serio, sobre todo porque pita estos contactos que le gustan tanto a los paraguayos, que son sin balón, para desgastar y descontrolar al rival. Concord Universitec, 31 años formando a los mejores tecnólogos del país. Concord Universitec, institución de educación superior, 31 años formando a los mejores tecnólogos del país. No hay, que prestar el balón a Paraguay. Posesión de balón todo el tiempo, para tranquilidad de todos los que estamos aquí, los televidentes, que Colombia tenga el balón. Transita el equipo colombiano aquí, querían quitársela a John Jairo. De atrás el apoyo lo brinda Camilo Gómez, John Freddy Celi la comparte para Panadero. El juego es rápido, por supuesto, también. El relato de este compromiso que le llevamos con el alma, con el corazón colombianísimo. 2-0 la cuenta, tenencia de la pelota por parte de los nuestros. Estamos en 9 minutos de la etapa inicial. Panadero, el desvío de la pelota a parte interior, quien apoya justamente. John Jairo retrocede y hay tres hombres ahí que salen en forma de flecha en Paraguay, pero se arrepienten. El toque es colombiano. Ahí estaba, pelota de profundidad para John Jairo Pinilla. Recuperación por parte del equipo de Paraguay. Ahí también hace su presencia Delgado. Saque entonces para Camilo Gómez. Mi trabajo rinde con Goya. Rodillos intercambiables. Goya, la aplicación perfecta. La camisa amarilla que domina la de Colombia. A ver el toque con Camilo Gómez. El más pequeñito, grande en ideas. El autor del segundo por parte del equipo del profe Cuervo. Ahora sí puede estar. El disparo al marco con furia. Pero se pasa el palo izquierdo. John Freddy Celis con Concord Universitec. 31 años formando a los mejores tecnólogos del país. Concord Universitec, institución de educación superior, 31 años formando los mejores tecnólogos del país. Faltó muy poco, Celis. Llegó clarísimo el pase por la mitad, qué bien rompió ahí Colombia la defensa paraguaya. Sí, es hacer monótono el partido y sorprender, eso es lo que intenta Colombia. Van 3 de Colombia, Camilo, el toque en corto, dispara al marco, la bola al fondo de la portería, colombianísimo, Panadero, gol. Panadero, el pase del Cami Camilo Gómez, número 10 al 7, alegría colombiana, 3-0 la cuenta a ras de baldosa. En Radio La TV comentan Fernando Mejía, Andrés Páez. Preciosa definición de Estupiñán, que encuentra premio a su prolongada carrera alimentando nuestro fútbol de salón con un gol en la final, 3-0, poniendo las cosas ya en una diferencia interesante, no definitiva, pero sí interesante para Colombia. Se puso el gorro de Panadero, sí señor, ese es el Panadero, Estupiñán. Panadero ve que Camilito tiene el balón, se le juega por la espalda para distraer la defensa y define como un crack. Al segundo palo, cruzando ese balón muy bien, y esa es la esencia de nuestros muchachos, sencillos, humildes.
Sin negar, sí, familia de panaderos, es panadero, no hay problema. A mucho honor, a caballero. Mucho honor. Inclusive nos llevó churros el día del entrenamiento, deliciosos, muy exquisitos. Ahí está el panadero definiendo, haciendo presencia en la final. ¡Camilo! Yo quería cantar el cuarto, pero qué buena jugada, toque largo en diagonal. Señoras y señores, 3-0 la cuenta. Soñamos, soñamos con Colombia. No pueden los paraguayos hacer el cambio de marca cuando Colombia le rompe el 2-2. Envía un lateral a jugar por el medio y hace la rotación por la espalda y los paraguayos que están en 2-2 quedan con el medio totalmente regalado. Claro, hace unas diagonales precisas el equipo colombiano y ahí es muy complicado porque aparecen a espaldas también de los jugadores paraguayos y es muy complicado llegar a las marcas ahí. Está metiéndole mentiras Colombia a Paraguay y Paraguay se las come toditas. El cuadro paraguayo que sacaba con las manos, dominio de la pelota. A ver, Abel Arámbulo descontaba Camilo Gómez. A Paraguay, ojo peligroso, aquí puede estar, sin embargo, bien Jorge Cuervo en la referencia de la pelota y la desviaba hacia la raya superior, saque colombiano, Andrés. Cuervo por panadero es una de las modificaciones en Colombia, regresa el jugador antioqueño al campo y veo a Darío Herrera, los paraguayos están jugándosela toda ya, tienen que arriesgar, saben que ya 3-0 es una diferencia grande, la pitó. Oh. Pitó la falta, ¿no? Pitó aquí la infracción cuando ya Camilo, con esa hambre que tiene de triunfos, no, si es falta. Falta claro, ahí. Claro, Cuervo, hombre. ¿Cierto? Sí, hay falta sí. Previa a este costado. Lo que pasa es que no escuchaban el pito allí por la algarabía de la gente, pero es falta que favorece al equipo paraguayo. Ese es justamente el ángulo superior de nuestro equipo de producción de Telmex. Sí, amarilla y Radio allí, TV. Amarilla. Por protestar. Sí, vamos a ver, a referenciar. La revisaremos. A quien se la muestran esta tarjeta amarilla, un jugador paraguayo. A ver por si protestar. Se trata de Juan Salas. Por ahí veíamos la indicación del juez. Y Santander que no para de hablar. Mi trabajo rinde con Goya. Brochas Goya, la aplicación perfecta. Efectivamente la amonestación para Juan Salas. Camisa 8 en Paraguay. Por protestar, cobra Santander. Apareciendo Riveros, Salas que combina, quiere buscar la parte izquierda como salida. Allí neutraliza Colombia con John Freddy Salas, saque de esquina rápidamente el equipo paraguayo. ¡Al marco! ¡Gol de Paraguay! ¡Gol de Santander! Colombia 3, Paraguay 1. Justamente José Santander en la repetición de la jugada, el cabezazo que aprovecha oportunamente. Nada pudo hacer Carlos Santofimio. En Radio La TV comentan Andrés Páez y Fernando Mejía. Con Paraguay está prohibido distraerse. Colombia se distrae en una y le cobran. Siempre de cabeza Santander. Fue muy importante, lo había mostrado como virtud en otros compromisos. No había concretado, pero en esta se le dio 3-1. Y Paraguay reduce diferencias. Mucho cuidado, lo dijimos. Es un rival al que hay que tener siempre a raya, lejos. Marcarle la distancia. Cabeceó muy libre el jugador ahí. Ojo con esas distracciones, muchachos de Colombia. Ojo, porque coge confianza, agarra confianza el equipo paraguayo. Y es complicado. Mire, se acorta esto. 2 goles nada más. Tenis Munich. La zapatilla Munich. La oficial para el microfútbol. Informes al 311-552. 33-59. 33-59. Memoria prodigiosa de con don Carlos Roberto Cruz. Claro, porque usted utiliza Munich. La zapatilla Munich. La de la X. La oficial. Pinilla gusta mucho de jugar con las Munich. La del triunfo colombiano. 3-1. No ha pasado nada. Como usted lo dijo el miércoles. Esto es fútbol de salón. Esto es deporte. Picos altos, picos intermedios, picos bajos. Es lo que disfrutamos. Camilo Gómez, el saque por la parte superior. Dominio de la pelota, Cuervo. Para Camilo que la cambia. A ver si intenta, si busca. La consciente Cuervo por parte del equipo nacional. Puede ser el toque del equipo amarillo con John Jairo Pinilla. Atención porque aquí falta una buena herramienta en su obra o industria. Cuente con herramientas eléctricas Bosch. Calidad y tecnología alemana para los trabajos más exigentes. Herramientas eléctricas Bosch de profesionales. Para profesionales como los de Colombia, John Freddy Celis. Me gusta el fútbol, todo rico, la diversión, todo rico, su sabor, campeón, todo rico, es súper rica, de sabor, ganador. Colombia tiene que asimilar ese gol para que entienda que no está jugando con muchos, que este equipo es bueno, que ese gol le sirva para eso. Para que se despierten y sepan que hay un rival de jerarquía ahí. Ya les dijo el profe Cuervo, no se relajen muchachos. 3-1 la diferencia, dominio de la pelota por parte de Cuervo. Core Universitec, 31 años formando los mejores tecnólogos del país. Core Universitec, institución de educación superior. 31 años formando los mejores tecnólogos del país.
A 6 minutos 48 segundos para el cierre, 39 mejor. Dominio paraguayo, Santander, el autor del descuento del equipo guaraní. Pero vuelve Colombia a tener el dominio y a recuperar pronto la pelota, que es lo más importante. John Jairo, Pinilla, toque colombiano. Están en propia puerta los paraguayos, esperando a Camilo Gómez. Recibe rápidamente John Freddy Celis. Camilo Gómez, Celis por el anillo central, quien toca y domina por parte del equipo colombiano. Recibía de cuervo John Freddy, que retiene por la derecha. Aparece John Jairo Pinilla, hombre colombiano, el autor del primero, quien toca y domina. Descontaba bien la marca John Freddy, inteligente. Lo tocaban por atrás, pero desprenden John Jairo Pinilla. El toque es colombiano. Camilo Gómez. Gómez que intenta, busca mirar por dónde, la combina rápidamente para John Jairo Pinilla, enfrente de él, Darío Herrera, bien John Jairo, la perdía con el segundo hombre, va Paraguay que ataca rápidamente con César Riveros, dispara y santo firme, por allí la desvía, ojo con Paraguay que en remate largo puede causar peligro. Sí, esta vez fue Santo Firmio el que alcanzó a corregir, con Salas que se decide, y entre Santo Firmio y el palo, impiden que Paraguay marque el segundo, cualquier exceso de confianza, Colombia... Es la mitad del trabajo, todavía no se ha hecho todo el trabajo. Nos falta, pero a usted que no le falte, Renofase. Renofase, repuestos originales, 2 puntos en el 7 de agosto. Renofase, colaborador oficial de Renault. Que no le falte, Renofase. Escuchemos lo que dicen en el Banco de Colombia y de Paraguay. Tiempo solicitado seguramente por Colombia, porque fue el momento de despiste del equipo nacional, que por fortuna no encontró un contraste mayor. 3-1 es un marcador manejable. Ahí el presidente mirando los pinturas Zapolín. Los souvenirs que están presentes en el Coliseo ahí, refrescando Gualdrón para cualquier cosa, cualquier. Momento de entrar con las instrucciones ya que les da Jaime Cuervo, ese minutico que toman los estrategas para reorganizar sus fichas allí, porque dos veces ha llegado ya, una terminó en gol para el equipo paraguayo y esta última con peligro para el equipo colombiano. Y el que salta del banco es Andrés Murillo, la figura contra Argentina, ha vuelto al campo, el número 6 de la selección Colombia. Es un hombre que es importante en el equipo nacional, porque nos falta... Tener el balón, pero a usted que no le falte, Renofase. Renofase, repuestos originales, 2 puntos en el 7 de agosto. Renofase, colaborador oficial de Renault. Que no falte, Renofase. Ese disparo con furia de Darío Herrera causa peligro en Santo Firmio. Quiere equilibrar la balanza el conjunto paraguayo. Mírelo ahí, Fernando, Darío Herrera. Sí, le hacía Freddy Celis solamente compañía con su mirada, pero no iba a achicarle. Por eso la libertad que tenía Herrera... de patear, que venía un colombiano también ahí haciéndole presión, pero no solamente mirarlo y correr detrás de él, sino ponerle la piernita. Mi trabajo rinde con Goya, rodillos intercambiables. Goya, la aplicación perfecta. John Freddy Celis, movimiento nominal en el Banco de Colombia. Aparece Cuervo, ahora la toca Johan Vivares. Salía por Celis, Vivares, domina de la pelota por parte del equipo colombiano, Andrés Murillo aparece, Vivares, quien la retiene por allí, un paraguayo que acosa ese Santander, es incómodo ahí arriba, lo dejan solo y la falta, señor. La falta, por supuesto, pero falta una buena herramienta en su obra o industria. Cuente con herramientas eléctricas Bosch, calidad y tecnología alemana para los trabajos más exigentes, herramientas eléctricas Bosch, de profesionales para profesionales, triunfo colombiano 3-1. Tarjeta amarilla para Darío Herrera por protestar una vez más, beligerante Herrera, queriendo por supuesto influir en el árbitro. Había falta porque fue con las manos arriba golpeando el jugador paraguayo Santander, que ya tiene amarilla, que cometió esta falta. Pero que si le falta a usted una buena herramienta en su oro de industria, cuente con herramientas eléctricas Bosch, calidad y tecnología alemana para los trabajos más exigentes, herramientas eléctricas Bosch, de profesionales para profesionales, como los de Colombia, que dominan la pelota justamente con este esférico que recibe Johan Vivares. Intenta mirar por donde pase frontal, aquí puede estar, se escapa Andrés Murillo, dispara y el hombre de Paraguay que la mordía, Arámbulo detrás esperando a la zona de esquina, le favorece a Colombia por allí Joselito Escalona, hombre estricto al pie del reglamento. Mandan Isabela Cosmetic, te da el marcador del partido, Colombia 3, Paraguay 1. Isabela Cosmetic, la marca que apoya el microfútbol en Colombia, comercializadora Seúl,
PBX 201-50-50 a 4 minutos 29 segundos del cierre, dominio colombiano. En el marcador y con la tenencia de la pelota, pase de Cuervo, recibe Jorge, parte interior, mira por donde frente del Darío Herrera. Johan Vivares descuenta, jugador puede ser, dispara, desviado aquí de nuevo. Santander dice, aquí estoy bien, defensa con Cor Universitec, 31 años formando a los mejores tecnólogos del país. Cor Universitec, institución de educación superior, 31 años formando a los mejores tecnólogos del país. Lo estuvo bien tocar el equipo, un respiro para Pinilla que se notaba cansado, él ha tenido el peso del equipo a lo largo del campeonato. Y la inclusión de Vivares, que no se había visto mucho en el torneo, pero que hoy fue efectiva. Él cumple funciones de marca. Él tiene que sacrificarse ahí, quitar balones. Lo mismo que Panadero también cumple con esa norma. Falta una buena herramienta en su obra o industria. Cuente con herramientas eléctricas Bosch. Calidad y tecnología alemana para los trabajos más exigentes. Herramientas eléctricas Bosch, de profesionales para profesionales. El cobro es colombiano. Esta fue una jugada peligrosísima abajo sobre Murillo, que es uno de los jugadores que más castigo recibe por su forma de moverse en el campo. Él es de rapidez, entonces los marcadores generalmente quieren ir abajo con él. Por eso pide ahí. Allí consulta, sí. ¿Por qué? Ahí están las faltas. Van 3 y 4 y la protesta constante sobre Joselito Escalona, que no se va a dejar intimidar. Aquí va Murillo. Uy, no, claro, es que es una falta grosera, ¿no? Esa falta que llamamos groseras. Sí, tarjeta. De Javier Salas, creo que era el que estaba allí. Iba al piso y queda tendido el jugador colombiano. Con Bosch. Claro que sí, si falta una buena herramienta en su oro de industria, cuente con herramientas eléctricas Bosch. Calidad y tecnología alemana para los trabajos más exigentes. Herramientas eléctricas Bosch, de profesionales para profesionales, Santander. Y precisamente ya estaremos diciéndoles ese consejo. Por supuesto, se va ahí. Se va a Santander. Sí. Ahí se va retirando Santander a 3.56 para el cierre. Efectúen la falta, señores de Colombia. Pero no hubo tarjeta. Así que se iba con la azul. Fue la sustitución por protegerlo del banco paraguayo más que por la tarjeta. No me quedó claro que le hubiese mostrado azul a Santander. Y ahí vienen las protestas. Llega a sentarse al banco, sí. ¿No? Llega a sentarse al banco. Creo que todavía puede ser de la partida. El saque colombiano, quería buscar la conexión a Andrés Murillo. Por allí un hombre del equipo guaraní que le trabó la vía de gol. Mi trabajo rinde con Goya. Brochas Goya, la aplicación perfecta. Van a recurrir a todo lo necesario los paraguayos para embolatar el partido. Eso. Repito, son mañosos. Muy mañosos los paraguayos, claro. Que ahí hacen gala, mire, mire, de eso. ¿Qué hace? Llega el técnico, llega el asistente, todo cerca al banco de Colombia, tratando de provocar a alguien, tratando de confundir el partido. No tienen nada que hacer ahí, no, absolutamente nada que hacer. Viviana Pérez decía, son mañosos los paraguayos. Orrongos, mire, el delegado de Colombia, conciliador, tranquilo, muchachos. Tiene que ser así, a ver qué pasó, a ver qué fue lo que pasó. Bueno, se aleja Murillo, ¿no? Ahí está Diego Abril al fondo, le dice algo. César Rivero, César Riveros. Se acerca. Sí. ¿Para qué va a hacer ese contacto? Aléjese de ahí también el colombiano. No caigamos en esa trampa, no caigamos ahí. Ese fue el pecado de Bielorrusia hace una semana. Acuérdese, Fernando, acuérdense. Sí, ellos buscan eso y si caemos en la trampa, pues va a perjudicar todo esto al equipo colombiano. Porque ellos son fuertes mentalmente. Los colombianos no somos así de marrulleros ni de mañosos. Entonces ellos se aplican eso y por ahí le puede rendir frutos. Tiempo técnico para acomodar nuevamente y decir, bueno, creo que ahí Viviano Mena, decirles, no, mijo, usted, no caigamos en esa. Nosotros jugamos, les ganamos es con el baloncito en los pies, pero no entremos en ese juego. Correcto. Me pareció bien la estrategia de modificar rápido el banco sin cobardía, ¿no? Porque se ha sostenido un equipo base de 7 jugadores de los que hemos hablado, que son los 5 inicialistas, Estupiñán, Celis, Pinilla, Cuervo, estaba Murillo y Camilo Gómez. Ajá. Esos 7. Hoy se movió el banco. ¿Con Johan? Hoy se incluyó a Vivares, se le ha dado más tiempo a Murillo. Está bien eso de mover y tocar el equipo en los momentos claves, porque las finales son diferentes a todo. Y el aporte de Pinilla fue muy valioso, tanto como que abrió el marcador, pero ya estaba quedándose en lo físico. Es un jugador ya de más de 30 años, que ha tenido un desgaste muy importante en su carrera, y un hombre de ese rodaje merece estar en el campo en una final 100%. Sí, y a eso entiende muy bien el técnico, y por eso mueve sus fichas inteligentemente de esa manera. Bueno, aquí paró ya la discusión, el tema, y nuevamente reiniciamos estos últimos minutos
de la gran final del microfútbol de esa décima Copa del Mundo que se disputa Bogotá-Colombia. Colombia-Paraguay, arriba Paraguay, Colombia 3-1. Balón del equipo paraguayo Sabino Mesa a 3:37 de la finalización de la primera parte. Colombia 3, Paraguay 1. Manejo de la pelota, goles de Pinilla, Gómez y Estupiñán. Descuento de José Santander. Aquí recibe justamente José Santander el dominio de la pelota. Sabino Mesa arriba, pendiente Cristian Riveros. Sabino quien aparece por el anillo central colocando la pelota libre para Darío Herrera, la marca del equipo colombiano que ejercía justamente desde ahí Vivares. Bueno, ahí aplicados en la marca, en zona, no dejando cabecear, muchachos concentrados. Porque aprovecha muy bien el equipo paraguayo. Una pelota que desviaba hacia la zona de esquina. El cobro paraguayo, bien la marcación. 2-1 de Colombia. Vivares. Y también por esa zona del equipo colombiano. Y mucho de estas sustituciones tiene que ver con algo que hizo el bello Jairube durante la Copa Postobón, cuando enfrentó a Leones de Nariño, el equipo del que fue goleador Darío Herrera. Vamos a ver qué ocurre aquí. Tarjeta azul para alguien del banco paraguayo, ya. Sí, señor. Se cansó Joselito de tanta protesta. De lidiar de tanta con los provocación. Sí, es que es difícil. Mire, y otra vez la discusión. Después de que no haya jugadores colombianos involucrados, no hay problema. Pero vuelvo al tema. Porque Darío Herrera entra al partido, resulta que Bello Jairube elimina a Leones de Nariño anulando el juego de Darío Herrera. ¿Cómo? Con el doblaje sin marca entre Murillo y Johan Vivares. Como tiene a los dos jugadores en la selección, inmediatamente cuando entra Herrera al campo, entra Vivares al partido junto a Murillo y los dos le hacen el doblaje en la jugada anterior. Apelando a la memoria táctica, apelando a eso que hemos ganado con un torneo profesional, la selección le aguanta el partido a Paraguay. Compromiso nada fácil para Colombia a pesar de la diferencia parcial de 3-1. Jorge Cuervo, quien aparece, su venda en la mano derecha, hombre determinante. Para este equipo colombiano en su andamiaje, saque con las manos, lo efectúa el equipo nacional. Así como en un momento hubo 5 bogotanos, ahora hay 3 paisas en la cancha. Perfecto, señor, aquí estaba el dominio a 2:57 para el cierre. Santo Fimio, zurdazo en profundidad, la bola que se va de la baldosa. Este rectángulo de los sueños, Coliseo, el Salitre con la finalísima. Vemos justamente a Javier Salas, que domina, la toca rápidamente para José Santander. Salas que retoma el dominio de la pelota, control del esférico por parte del equipo de Paraguay. Y sí, señores, esa es la falta de una buena herramienta en su obra de industria. Cuente con herramientas eléctricas Bosch, calidad y tecnología alemana para los trabajos más exigentes. Herramientas eléctricas Bosch, de profesionales para profesionales, como los que están logrando para Colombia este título mundial. 3-1, marcador parcial. Apenas tocan a los paraguayos, levantan sus manos, se frenan para pedir la falta. El juez entiende que hay el contacto y la pita. Vamos a ver. Veo a un Paraguay más adelante en las marcas, tratando de presionar a Colombia en su propio terreno y no vale tanta libertad. Avanza Colombia, remate cruzado, atento el paraguayo justamente. Salas domina, esperaba también Darío, falta por la parte interior. Sí. Amarilla en Colombia. Amarilla, pero está bien lo que hace Panadero. Después amarilla, ¿no? Creo que fue para Murillo por la protesta. Y Vivares también. No protesten, muchachos, este árbitro no media con diálogos. Pero está bien, no porque esté de acuerdo con que se cometan infracciones, sino porque el partido hay que ganarlo, en que Estupiñán regresa como es. Va acompañando en toda la jugada a quien va a ser el receptor del toque con Darío Herrera. Como le gana la posición, tiene que cometer la falta. Sí, esa malicia es la que, ¿no? Exacto, esa malicia es la que a veces nos ha costado no obtener triunfos. La ausencia de ese tipo de jugadores experimentados. Bien por Estupiñán, que aquí regresó, se llevó su amarilla, pero mantiene el partido 3-1. El cobro será para Javier Salas por parte del equipo paraguayo a 2:19 del cierre. El tiro libre parte interior. Ahí vemos a Santander tirado por la parte izquierda. Y precisamente Javier Salas, el de la cintilla de capitán, no estaba Riveros. Santander, jugada preparada, pierna izquierda, interrumpe bien, cortando la bola el equipo colombiano. Sabino Mesa, el portero guaraní, que sale para el equipo de Paraguay. Primero el toque, Delgado quien aparecía, tocando la pelota José Santander. Delgado que retoma otra vez el dominio. Está jugando el equipo paraguayo de numeración dorada, precisamente Darío Herrera, que la mete larga. Y por allí el saque con las manos será para el equipo guaraní. Recuperaba entonces. Y ahí vemos la tarjeta amarilla por la discusión de Vivares. Sí, ya es tiempo de que vuelva Pinilla al campo, ya. Ya está bien, hay que volver a tomar la pelota. Para cerrar la etapa inicial, compañeros. Y el toque
de Jorge Cuervo, levanta su mirada, busca la parte izquierda, por allí Panadero pendiente del esférico, busca el apoyo, lo encuentra con Johan Vivares, tocándola rápidamente, volvió Pinilla como lo pedía nuestro compañero Andrés Páez, John Jairo que va bailando por la franja derecha, no podía, desprende el juego Johan Vivares, John Jairo Pinilla que recibe cerca del anillo, la cruza y domina Colombia, el amarillo, azul y rojo, Pinilla al marco, colombianísimo. Gol de mi Colombia, Panadero, Estupiñán, libre el camino, remate cruzado abajo, la baldosa acaricia la bola naranjita y el 4-1 Colombia, lo decíamos, para rematar la etapa inicial, Pinilla a 1 del cierre. En Radio La TV lo comenta Andrés Páez, Fernando Mejía. Los otros 15 equipos que vinieron al Mundial tenían trabajo técnico, táctico, tenían un deseo impresionante y Colombia tiene a Pinilla. Lástima que no tenga otro pulmón, ¿no? Porque el tema es físico, pero cada vez que está en la cancha es otra cosa la que se ve en Colombia, diferente totalmente. Por la confianza, lo que le imprime a sus compañeros y por el talento, la magia, la crema de ese jugador micrero que tiene, ese jugador de parque, de la calle que tiene y que en estas instancias saca a relucir todo ese talento. Muy bien, Pinilla suma ya el tercero de la noche y el cuarto de Colombia. Colombia arriba, 4-1. Saboreamos, tenemos ya ese sabor en la boca del título mundial, muchachos. Metiditos en el partido para terminar de disfrutarlo. Qué cerca, ¿no? Lo importante que es volver a dilatar la distancia entre Paraguay y Colombia. 4-1, un marcador más sosegado. El 3-1 y las aproximaciones de Paraguay como que ponían en entredicho el tema. Ya el 4-1, aunque no es definitivo, ya es otro tema, otra circunstancia, otra forma de irse al vestuario. Dominio amarillo, John Jairo Pinilla, hombre de 2 goles, 15 en su cuenta total del certamen. Cuervo la comparte, busca, mira por dónde, el dominio para Johan Vivares. Tranquilo el equipo colombiano. La salida por la parte superior, pierde la esférica el conjunto colombiano. Vivares interrumpe, retrasa juego, también permite que Colombia regrese. Celis, que aparecía por allí, Santander, primero con la pelota, 32 segundos para el cierre. Colombia 4, Paraguay 1 en esta etapa inicial. Por ahora Colombia logrando su segundo título, esperaremos que pase en la parte final. Celis dispara otra vez, ahí estaba primero pendiente, detrás el remate de Riveros. Y por supuesto, el aval de gloria del primer mandatario de nuestro país, Juan Manuel Santos Calderón. A ver, vamos a cerrar el compromiso, 19 segundos, tomar la tranquilidad Colombia, necesita el descanso, la reflexión en el medio tiempo. Ahí estaba Darío Herrera, detrás del Cuervo, la referencia de Pinilla sobre Santander, que es un hombre inquieto. Vivares también, colocando la pelota a José Santander, de atrás Riveros, Santander, la tocaba, es Rabona para Sabino Mesa, se va a acabar el compromiso. A 9 segundos del cierre, estamos en el conteo regresivo, 4 Colombia, 1 Paraguay, la marca de Cuervo, 4 segunditos, iremos al descanso y continuará justamente la final. Disparo por la parte superior, 2 segundos para el cierre de Colombia-Paraguay. 2 segundos para cerrar el primer capítulo de la gran final, 4-1, muy bien Colombia, un partido naturalmente difícil, pero bien jugado, a 20 minutos, señor Mejía, del título mundial. Termina esta primera etapa. 4-1 a favor de Colombia y ese señor que ustedes ven salir de ahí a ir al descanso es el genio. La magia está en sus pies y estos que no han podido todavía. Pero esto no termina. Está el presidente, sí. Está el Coliseo lleno, sí. Vamos ganando 4-1, correcto, pero eso no ha terminado. Quedan todavía 20 minutos. Por ahora, el triunfo parcial es para Colombia. Muy bien, Colombia, demostrando que es el mejor equipo del Mundial. Debe mantenerse en estado de alerta con 3 goles de Pinilla, 1 de Panadero. Supera un Paraguay que marcó a través de José Santander. 20 minutos vibrantes, pero todavía nos queda más Mundial. Por ahora estamos apuntándole al título del equipo colombiano, merecidísimo, trabajado, pero que debe mantener en ese último tramo la misma actitud, la misma claridad, responsabilidad y, por supuesto, impulsado por el público, esperamos pueda alzar la copa en lo que falta. Sí, señor, y en esta primera etapa Pinilla a los 2 minutos abría la cuenta, luego Gómez aumentó, después Estupiñán. Acciones del resumen de la primera parte, miren, Pinilla limpiaba el camino, descontaba un paraguayo, el remate con pierna izquierda y el travesaño, concedía la pelota, el Coliseo de Lira, y sobre los 2 minutos luego de una acción de gol anulada por falta previa. Aquí está el cambio de pierna, excelente, invitó a Salas, lo dejó en el camino, Santander no llegó a tiempo y acostumbrados a verlo definir de taco dentro del área, de jugar en corto, aquí cambió el repertorio, mostró primero la pequeña y luego
la gran definición. Claro, se equivoca en la manera de marcarlo, ya no le puede ir al bulto porque lo saca en una baldosa, lo saca y ahí cae en la trampa el jugador paraguayo, cambio de pierna y muy bien. Aquí, asistiendo, mire, la toco y me voy, la toco y corto si quieren, pero Camilito, ¿no? Camilo que va de frente al arco, eso no va para los lados, no, de frente el impacto y el goleador ahí, pero mire, la toco y corto, voy hacia allá. Ese es el movimiento micrero, salonístico. Muy bien, lo de 8 minutos, Camilo Gómez. Han respondido bien los sustitutos en Colombia y era lo que pedíamos desde el previo. Sí. Que quien ingrese haga su tarea, no desentone y le ayude al equipo a sostener el partido, como ocurrió en momentos posteriores. Primero, el ingreso de Camilo Gómez, que le dio cambio de ritmo a la selección, permitió que tomara aire Jorge Cuervo y le dio movilidad al grupo frente a un Paraguay que estaba muy organizado en el fondo. Y aquí comenzó a dejar espacios Paraguay porque llevando cero. Una vez más, Camilo Gómez, la sede, cortica para Estupiñán. Esta definición es magnífica, panadero. Ajustado al palo, ¿no? Le tiene la medida. Sale el portero a achicar, ahí vemos la reiteración, porque cree que le va a patear por ahí. Pero mire, mire cómo la precisión, levanta la cabeza y se la acomoda allá. Alcanza el portero a meter ahí su pierna, pero va con destino de gol y es la celebración del panadero. Esta va a aparecer en todos los diarios. Le aseguro que ese sombrero va a ser historia, va a aparecer en los titulares de los noticieros, por supuesto, el panadero con su gorro. Golazo, 3-0 para Colombia y en ese momento ya la final se empezaba a clarificar. Hasta ahí 11 minutos de la etapa inicial. El pase inicial de Celis, Camilo Gómez en el amague, toca para su compañero Willy Estupiñán y esa baldosa consciente, el sector amarillo para el gol. El descuento de Paraguay, ausencia de marca en el equipo nacional. Sí. Y como usted lo describía, Fernando, hombre, llegaba este José Santander, que gana de boquilla, que tiene buen juego, sí, y ahí aprovechaba oportuno y de cabeza para marcar el descuento a los 12 minutos. Sí, ahí vemos la reiteración, el saque, ido del partido en ese momento. Pinilla que regaña a John Freddy. Pero mire que le cabecea en la cara de Pinilla. No sé qué pelea ahí Pinilla, a quién le protesta, si es mal saque, a sus compañeros. Así reacciona un ídolo, sí, ¿no? Pero la marca es de él, de Pinilla, ahí. Tenía que incomodar porque cabeceó muy libre. ¿Qué protesta? Él sabe que protesta, pero la marca era de Pinilla ahí. Aquí, sí, señor. Jugadas, aproximaciones de Colombia. El del Pini Pinilla para cerrar al minuto 19 la cuenta parcial 4-1. En este rectángulo de los sueños del Coliseo, el salitre panadero levantaba la mirada inteligentemente. Suma para 16. Sí. Pinilla. 15, ¿no? Ha marcado 3. Venía con 13, 16. Porque, miremos. Pinilla, Gómez, Estupiñán y ahora Pinilla. Es que el segundo mete la pierna Pinilla ahí y es de Pinilla. Él va, se lo dieron con a destino, Pinilla. Va con destino de gol. El impacto de Camilo, pero el que mete la pierna es Pinilla y son los 3 de Pinilla para sumar 16. En la reiteración la vamos a poder ver, compañero Carlos. ¿Listo? Roberto. No, la clarificamos, con mucho gusto. El contraplano exclusivo de Telmex, señores, para ver cada detalle. Claro. Ah, bueno, por eso otro es que, ángulo. Por eso es que tenemos la fortuna de que los televidentes en el país nos han escogido. Muchas gracias por tener esa predilección por Telmex y el cubrimiento del fútbol de salón. Es el primero, ¿no? Sí. Se estremece la tribuna. Esta fue la definición del cuarto gol. El cuarto, sí, señor. Salió Pinilla, decíamos que regrese ya para que vuelva a tener esa profundidad de Colombia. Ingresa, está fresco, ya puede picar a la espalda y él tiene el talento necesario para hacer ese tipo de definición. Don Andrés Páez y compañero Carlos Roberto, recordar, sí, a jugadores que también hacen parte de este proceso del microfútbol. Juan Carlos Soto, Simón Bolívar, Edgar Tequia, Alexander Hernández, el Chispiao, Víctor Garzón, el Bichito, Marcos Cuadros, Giovanni Escobar, Cacerolo, Edwin Rivera, Rodolfo Quevedo Sico, gente que ha estado también metida en el tema del microfútbol, Andrés, que usted los conoce, que hemos compartido con ellos en los parques de la capital de la República, en diferentes escenarios, en diferentes torneos. Mire, ahí está, para que reitere, seca don Carlos Roberto. Muchas gracias, señores. De Pinilla. Estos muchachos, recordarlos también que hacen parte de este proceso del microfútbol. Y si vamos un poco más atrás, en el 90, cuando Colombia queda campeón panamericano, permita recordarles esos nombres. Juan Duarte, La Pulga, Alfredo Flores, El Mono, Pedro Jiménez, William Díaz, El Pulpo, Emilio Martínez. Dice que es el mejor jugador que ha habido en Colombia de microfútbol, ese Emilio Martínez, que donde ponía el ojo ponía el balón, que le pegaba fortísimo al esférico y era un jugador de esos destacados en nuestro país. Jorge Duarte, El Pepo, Viviano Mena, cómo no, José de la Valle, un gran portero, Jaime Daza, otro también destacadísimo, Yair Gómez, Martín León, William Toro, campeones en 1990, donde se empieza a escribir la historia
del microfútbol en nuestro país, en ese Panamericano de 1990 que se jugó en Colombia, lo dirigía el profe Diego Morales. A ellos, nuestro saludo especial, porque ustedes construyeron el microfútbol de nuestro país en varias generaciones. Pero hoy aquí en Telmex queremos recordarlos y decirles muchísimas gracias por el aporte que le han hecho al salonismo de nuestro país. Bien, ahí está la ansiedad del público que quiere ver aparecer de nuevo a la selección para otros 20 minutos de espectáculo. Aunque Paraguay es un rival de peso y por momentos mostró su jerarquía, creo que no ha estado aún en riesgo la corona para Colombia. En este partido, si bien no se tuvieron las 13 opciones de gol del primer tiempo contra Argentina, sí se tuvo el equilibrio como equipo, se tuvo la sobriedad necesaria como para mover los jugadores, para afrontar el partido de acuerdo a las exigencias, pensando en el objetivo general. Hemos sido más efectivos. Exacto, y ha sido un equipo más práctico. Mire que Pinilla dos veces tiene excesos de confianza, aparecen los paraguayos, y me pareció prudente la actitud de Cuervo, que en el primer regalo lo llama al tiempo técnico y le dice, ojo, en el segundo le dice, venga para acá, está bien, es justo, porque nadie quiere voluntariamente salir de la final de un mundial. Ahí tiene que estar la mano del técnico, y a mí me pareció acertado el tema. Incluso cuando regresa también es acertado, porque vuelve a dar ese cambio en Colombia, a sorprender a Paraguay y poner el 4-1, que es una diferencia interesantísima para el segundo tiempo. Interesante, dejémosla ahí, muy interesante, sí, pero dejémosla ahí, tomando las precauciones, porque ya vimos que después del gol, que es un descuido de la selección Colombia, Paraguay se animó. Llegó, metió un balazo del jugador Salas por el costado derecho, la mano de Santos y el palo, nos salvó. Ahí en ese punto era un 3-2, que se aprieta la situación y es complicado. Este equipo paraguayo tiene eso que en cualquier momento te sorprende, que de a poco, así con esa manera morronga de jugar, sonsa, pero que van llegando y van sorprendiendo. 4-1 no es un resultado todavía definitivo. ¿Qué tiene que hacer Colombia? No renunciar a esa esencia con la que salió a disputar esta final. Posesión de balón, siempre teniendo el balón, asegurándolo. Por ahí los errores que hubo de parte de Pinilla de intentar pasar el balón de túnel a un jugador en la mitad del campo no se puede volver a repetir. Hay que asegurar el balón, tenencia de esférico. No se pueden ir los cuatro a terreno de Paraguay, no. Siempre debe haber al menos un jugador, atacar con tres y que siempre haya uno de cierre, de poste, del jugador que tenga la responsabilidad de corregir los errores. Eso es lo que tiene que hacer Colombia. Esperemos a ver Paraguay con qué va a salir. Seguramente esos primeros 5 minutos van a salir a proponerle a Colombia. Colombia tiene que aguantar, creo yo, esos primeros 5 minutos, a ver con qué le sale Paraguay. Metidos en el partido, aplicados en la defensa y aprovechando cualquier oportunidad que le den en la parte de adelante. John Pinilla, que a propósito, como ya lo veíamos y lo corroborábamos en el segundo gol, 3 anotaciones en esta primera parte, ¿no? Y 16 en el total del certamen. Para la campaña que Colombia emprendió en Bolivia 2000, John Jairo Pinilla se hizo presente en 18 oportunidades en las redes contrarias. 6 goles marcó John Freddy Celis, digamos, el hombre que lo secundó en la tabla de artilleros de aquella campaña victoriosa con el primer título de fútbol de salón logrado el martes 28 de noviembre del 2000. Ya aparecieron los paraguayos en el campo, un poco también como la expresión de lo que puede ser el segundo tiempo. Un Paraguay que necesita ir a buscar el partido, mientras que Colombia, seguro de sus condiciones, de su superioridad cuando tiene el balón, debe salir a controlar los tiempos del partido, ¿no? No salir a jugar a una velocidad que no le convenga. Usted lo decía, por momentos, ese juego que distrae al contrario, que tiende a ser monótono en tanto no aparezca el espacio. Cuando aparece el espacio viene la aceleración y ahí es donde se marcan los goles. Ese ha sido el secreto de Colombia en este partido, porque Paraguay se agrupa muy bien. No es fácil marcarle goles a Paraguay y eso se ha demostrado a lo largo del campeonato. Únicamente Rusia le marcó más de 3 goles a Paraguay en un partido. Los demás equipos marcaron 1 o 2 y de ahí no pasaron, porque es un equipo que sabe mantener los resultados desde ahí, desde la solidez defensiva. Pero ahora Colombia, con la superioridad en el marcador, debe administrar el balón, no apresurarse, ser ese equipo pragmático que muchos deseamos obtenga los resultados más rápido y más seguro, porque a veces Colombia entra en el juego lírico, en el quehacer de su juego, se olvida de que el objetivo real es ganar el partido, quiere entrar a disfrutarlo en momentos excesivos y ahí es donde se le complica. Ahí es donde se le complicó con Argentina, queriendo hacer el gol de la vida y luego los argentinos en 2 jugadas nos empataron. Claro, una cosa es jugar bonito y otra cosa ganar, ¿cierto? Si se pueden hacer las 2 cosas, jugar bonito y ganar, válido, excelente. Pero ya con un resultado así, no importa que no sea tan estético el funcionamiento de Colombia, pero que aseguremos el triunfo. Todo listo para la parte final.
de este partido entre Paraguay y Colombia que define el campeón del mundo. Por ahora, 4-1 arriba nuestra selección. Y para estos últimos 20 minutos, un narrador en todo su esplendor, Carlos Roberto Cruz. Familia deportiva de Radio La TV movió la pelota del equipo de Paraguay. De izquierda a derecha en sus televisores. Sentido adverso para el equipo nacional. Primeros segundos, primeros instantes. Dominio de la pelota por parte del equipo guaraní que viene saliendo. Era Delgado. Atrás el portero Sabino Mesa. Viene buscando la pelota en la salida que por allí también tocaba Santander. Primeros toques del cuadro paraguayo. Ahí estaba capturándola Abel Arámbulo. Y el saque entonces será colombiano. Ya tomó mejor posición el primer mandatario. Claro, no, eso quiere perder un minuto. Es la final del mundo. Un refrigerio y ya mejor posicionado. Es la final del mundo. Bueno, Colombia, tener el balón. Hacer lo suyo. El cuadro amarillo. Cuervo la cruza. Por allí un paraguayo se infiltraba para el dominio de la pelota. A ver con Santander que de nuevo lo viene buscando. Ahí vemos a Saúl Santander con la camisa 11. Su hermano José porta la 5. No está por ahora. Rivero la captura. Viene buscando. Pelota por la parte superior. Abel Arámbulo, sin embargo, está aguantando el equipo colombiano sus primeros instantes del partido. Primer minuto, cuando ya aparecía primero José Santander. Tocándola, esperando Paraguay. Riveros que profundiza. Mira por dónde. Arranca Santander. Bien ubicado Carlos Santofimio. Primera pelota del equipo nacional en este periodo complementario. Son los 5 minutos, 7 minutos en los que va a proponer Paraguay. Colombia tiene que estar disciplinado de marca. Hay una aproximación en lo que pedíamos, ¿no? Pinilla, el remate cruzado. Qué cerca estuvo el quinto de Colombia. Mi trabajo rinde con Goya. Rodillos intercambiables. Goya, la aplicación perfecta. Qué jugada la de Pinilla, muy a su estilo. Salió entre tres rivales y por poco logra un golazo. Sí, señor, va el equipo guaraní. ¿Quién toca la pelota rápidamente? Era Salas. La comparte por la franja derecha. Santander que recibe. Primero estaba el toque de Riveros. Arriba esa pelota. El choque era también Darío Herrera. La viene cambiando Abel Arámbulo. Haciendo la apertura, recibe Abel por la franja derecha. Dominio de la pelota. Marcación colombiana con Pinilla. Ya la retoma de nuevo en el toque. Jorge Cuervo limpia el camino. Dispara al marco. Y también esta visual nos permitía ver una jugada cercana a gol. Pero así es que conviene el partido para Colombia. Salir en los contraataques con los jugadores hábiles. Un Paraguay más jugado. Qué cerca. Esto es juego limpio. Como Renofase, Renofase, repuestos originales, dos puntos de venta en el 7 de agosto. Renofase, colaborador oficial de Renault. Recuerde, siempre que haya juego limpio, piense en Renofase. Y aquí una infracción, choque del equipo colombiano, Escalona, pide agua Jorge Cuervo. Cuando aparecía Abel Arámbulo, lo trababa el antioqueño. Sí, es falta, ¿no? Sí, señor, porque yo le digo a usted, si le falta una buena herramienta en su obra o industria, cuente con Herramientas Eléctricas Bosch. Calidad y tecnología alemana para los trabajos más exigentes. Herramientas Eléctricas Bosch, de profesionales para profesionales. El cobro será paraguayo. A ver si en esta Arámbulo lo hará efectivo para el equipo de Paraguay. Dispara abajo, viene el rebote. Panadero atrás, intenta, busca, mira por dónde sale el equipo colombiano. John Freddy Celis. La comparte Cuervo con Vivares. Cuervo Jorge va a tocarla para Pinilla. Prefiere buscar la parte derecha. Más libre de zona el jugador Celis Vivares. Johan la comparte. Celis que recibe por el anillo central del rectángulo de los sueños. Coliseo el Salitre con Colombia y Paraguay. La finalísima Pinilla. Cuervo la cambia. El toque es colombiano. Tenencia de la pelota para Celis Cuervo. Oh, el impacto con Coro Universitec. 31 años formando a los mejores tecnólogos del país. Cor Universitec, institución de educación superior, 31 años formando los mejores tecnólogos del país. Cuervo remataba tras el pase de Vivares, la captura Sabino Mesa, quien ya juega para el equipo de Paraguay. Pero muy bien Colombia, ese es el camino, prolongar al máximo cada posesión de balón y finalizar con un tiro a portería. Bien otra vez saliendo televidentes de Radiola, esta finalísima Colombia, 4 Paraguay, 1, tripleta de Pinilla, uno más del panadero, descontaba a Santander. Pinilla, el baño que no le salía. Sabino Mesa estaba algo sucio, pero no la pudo conectar. Qué lástima, hombre. Bien, Pinilla. Mi trabajo rinde con Goya. Brochas Goya, la aplicación perfecta. Es genial, Fernando. Hace lo que nadie puede y se atreve lo que a ninguno se le ocurriría. Por eso lo hace diferente, porque es atrevido, porque se sale del molde el jugador. Aquí mete muy por debajo su zapatilla, coge mucha
altura el balón, pero la intención es maravillosa. Colombia tiene hambre de gol. Todo el país entero espera el título nacional, que por ahora se retiene y maneja la pelota. Permite que Paraguay la salida. También González, que busca, mira por dónde, apareciendo por la zona superior, ese toque de Diego González. Ahí va Paraguay, ojo que la pelota pegaba justamente en cuervo con la salida, esa pelota, el saque con las manos, anillo central, dominio paraguayo, en terreno colombiano, los cuatro de Colombia y pendientes, uno más adelantado de todos, Pinilla, y aquí está la protección del esférico por parte del equipo colombiano, Vivares, Pinilla que intervenía, pero la bola que se va para un saque con las manos, Fernando Mejía. Bueno, ya se la van acabando los 5 a 7 minutos a Paraguay para que tenga posición de balón. Colombia entiende eso y solamente ataca con uno, siempre tres en el fondo, entienden que Paraguay va a salir con toda. Ya se le va acabando esto para que nuevamente Colombia se monte en el partido. John Freddy Celis la comparte con Core Universitec, 31 años formando los mejores tecnólogos del país. Core Universitec, institución de educación superior, 31 años formando los mejores tecnólogos del país. Y tengo el mensaje de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón, que agradece a Coldeportes por la inversión realizada en cada uno de los coliseos donde se realiza el Mundial de Fútbol de Salón, por su respaldo a esta disciplina y el apoyo en cada uno de los Juegos Nacionales en las diferentes categorías. La Federación Colombiana de Fútbol de Salón y Coldeportes, una llave ganadora. Precisamente con un coliseo bicentenario de Jango Galvis Ramírez, extraordinario y exclusivo para la práctica del fútbol de salón. Allí Colombia consiguió el paso a esta gran finalísima que por ahora le permite celebrar el título. 5 minutos hemos recorrido en la parte final. Toque colombiano, Camilo Gómez, el más pequeño, genuino en ideas, pero allí lo neutralizaban. Me gusta el fútbol, todo rico, la diversión, todo rico, su sabor, campeón, todo rico, es súper rica, de sabor ganador. Sacaba la pelota Bela Arámbulo, quien toca rápidamente para Sabino Mesa. Tránsito del equipo paraguayo. Arriba también González, Arámbulo. Enfrente Gómez, González, primero con el esférico, toque arriba, bajaba Salas, a ver González, entiende con el pase en profundidad para Salas, y primero la marcación colombiana, bien Santo Fimio, choque fuerte, de parte y parte. Pero excelente el arquero, aquí se dio cuenta e intuyó la trayectoria del balón y cabecea muy bien por Santo Fimio, que jugó como quinto hombre, hizo la posición de líbero. Juego limpio de Carlos Alberto Santofimio. Juego limpio como Renofase, repuestos originales. 2 puntos en el 7 de agosto. Renofase, colaborador oficial de Renault. Recuerde, el juego limpio es con Renofase. Aquí sale armado Santofimio. Le pone el codo en el rostro al jugador paraguayo. Se protege. Y ahí sí tiene razón el jugador paraguayo, porque le clavó en su rostro. Aquí está como preocupado el presidente, ¿no? Tranquilo, presidente. El marcador todavía no dice nada, pero estamos jugando bien. No se preocupe, presidente, que esta selección no lo va a defraudar. Ahí está, pues, se prepara Gualdrón, calienta. Por acaso no puede continuar, pero creo que no hay problema en Santos. Con Core Universitec, 31 años formando a los mejores tecnólogos del país. Core Universitec, institución de educación superior, 31 años formando los mejores tecnólogos del país. Además, esa es la mejor medida para impedir la tarjeta amarilla del arquero. Como fue al choque, él también finge de alguna manera el impacto, distrayendo un poco la visión del árbitro, porque salió armado, es cierto, Santofimio. Santofimio también gusta de las mejores zapatillas del mundo, Carlos Roberto, que son las Munich, las de la X, Munich, el original de la X. Informes al 311-552-5539. Munich, el original de la X, zapatillas para fútbol de salón. Las campeonas con el equipo colombiano. Tenis Munich, ¿no? Las de la X. ¿Quién domina y toca? Por parte del equipo paraguayo se acaba justamente el rectángulo, raya de abajo, Camilo Gómez en la reposición. Bueno, se le acabaron los 6 primeros minutos a Paraguay. Muchachos colombianos, tomar posesión del partido nuevamente, eso. Balón en los pies, es nuestro, no se lo prestamos más a Paraguay, y tranquilos, aprovechando cualquier oportunidad. Hasta ahí le llega ese oxígeno de la motivación de arrancar el segundo tiempo para los paraguayos. El toque juicioso del equipo colombiano con esta pelota que proponía rápidamente Murillo, pasa de Vivares, Murillo y Sabino Mesa. Vio el peligro cercano en Andrés Santander, recupera y toca por la parte superior, manejo del esférico Abel Arámbulo, va para el equipo de Paraguay, González, Diego, quien la toca rápidamente, está otra vez Salas, González, toque paraguayo, Santander, taco atrás, mira por dónde a Salas, libre de marca, la marcación de Gómez no surtía efecto. Transita el equipo de Paraguay, Arámbulo,
Y en la toma la comparte, arriba esa pelota, querían buscar a José Santander, pero interrumpe Vivares. Toca rápidamente Camilo Gómez. Gómez que se frena, tres paraguayos enfrente. La cambia entonces primero para que la maneje otra vez Pinilla. Vivares, Celis, John Freddy quiere hacer la apertura, tiene el espacio libre, el carril disponible. No, se apoyará precisamente en John Jairo Pinilla tranquilamente. El hombre del equipo colombiano, quien retoma, era Vivares. Pinilla desprende atrás para Camilo Gómez, pierna izquierda, pero interrumpía el paraguayo, jocó el tragolpe que se va al conjunto guaraní, pero viene el cierre a Chiqui. Cobertura de John Freddy. Bueno, aquí ya Colombia empieza a tomar ya el balón. Lo que pasa es que hay una serie cuando hay una amarilla, ¿no? Otra amarilla muestran allí. Para Gómez, fue una falta. Falta una buena herramienta en su obra o industria. Cuente con herramientas eléctricas Bosch. Calidad y tecnología alemana para los trabajos más exigentes. Herramientas eléctricas Bosch, de profesionales para profesionales. Dominio paraguayo. La conoceremos la amarilla. Darío Herrera tras el impacto desviado. Y está precisamente el cancerbero colombiano Carlos Santofimio, quien la ha tocado pocas veces. Una vez Santander lo vulneró. El dominio es colombiano, 4-1 la cuenta. Gómez, Camilo, justamente el 10 colombiano con la amarilla reciente. Bueno, ya hace falta otro gol de Colombia para que despierte el público. Claro. Un segundo tiempo de trámite, un segundo tiempo en el que Colombia ha trabajado el resultado y eso es muy valioso porque es una final y hay que afrontarla así, con toda la seriedad. Mi trabajo rinde con Goya. Rodillos intercambiables. Goya, la aplicación perfecta. Casi le sale una belleza de pintura como nuestro cliente aquí a John Jairo Pinilla, Andrés. Bueno, Fernando. No fue gol, pero seguro que nos despertó a todos lo que acaba de ser Pinilla. Claro. Mire, el único huequito que tenía era ese. Lo que pasa es que se abre mucho el balón. Claro, mire, se abre mucho. Ahí vemos el gesto técnico. El único espacio que tenía. Ahí... Claro, unos centímetros nomás que pegue en el palo, hace banderita y entra. Pero muy bien, genio, muy bien, mago, intentando en las que nadie más sino él hace ahí en esa instancia. La baldosa mágica en el arco izquierdo casi nos muestra esa pintura de John Jairo Pinilla. Recupera Paraguay, ojo a la pelota. A 11 minutos para el cierre del compromiso, Darío Herrera retomaba la falta acumulativa, otra amarilla. Para el jugador paraguayo, ¿no? No, creo que fue al contrario. Al colombiano. Creo que fue al contrario y si fue para Camilo. Sí, porque si fue para Camilo, ¿qué es que se estaba disputando ahí? Sí, mire. ¿Sabe qué pasa? Vamos a ver la jugada. Vemos la jugada. Aquí viene. Es sí. Gómez. Y es de Gómez. Bueno, fue falta. Lo sí. Que pasa es que si muy falta bien. Una buena herramienta en su obra o industria, cuente con herramientas eléctricas Bosch. Calidad y tecnología alemana para los trabajos más exigentes. Herramientas eléctricas Bosch, de profesionales para profesionales. Se va de azul Camilo, porque tenía amarilla, ya no está en el terreno de juego. Azul para el jugador Camilo Gómez. El 10 colombiano ya no será más del compromiso. El cobro será para José Santander. Ahí lo apreciamos. Al hombre del equipo guaraní, balón detenido. Arriba esa pelota, quiere conectarla Darío, pero no podía. Sale Colombia, qué buena pelota John Freddy Celis. Balón cortado y está Rivero desviándola para el saque con las manos, colombianísimo. Aquí precisamente el apoyo que brinda de nuevo Cuervo, el de la zapatilla fosforescente. Y la va tocando con Johan Vivares arriba, zona superior, dominio de la pelota. Con el tiempo de juego, chocolates Felici. Minuto 10 de la complementaria. Tiempo de saborear y disfrutar los exquisitos chocolates Felici. PBX 201-50-50, comercializadora Seúl. Y otra sustitución en Colombia. Ingresó Edgar Waldrón, el hombre de la experiencia, en lugar de Santofimio en el arco. Y el reemplazo de Camilo es el jugador Johan Vivares, con el número 5. Perfecto, señor Cuervo. Atrás primero, Waldrón. Piensa qué hacer. La desvía hacia la zona lateral. Al paraguayo que no le gusta. Waldrón pendiente. Sacaba Darío Herrera. Pelota atrás en el anillo central. Mira por donde el público. Que anima. Escuchamos el ruido. Pero hay que despertar a los paraguayos con un gol. Va otra vez. Recupera bien John Freddy. John Freddy que busca la vía de gol. Disponible para el marco Cuervo. Ahí está la pelota. Mano penal. Eso es penal, claro. Y penal. La falta, si le falta una buena herramienta en su obra o industria, cuente con herramientas eléctricas Bosch, calidad y tecnología alemana para los trabajos más exigentes. Herramientas eléctricas Bosch, de profesionales para profesionales. Santander, mano. Sí, Santander, y se tiene que ir también del partido.
Se tiene que ir también del partido, claro, porque él tenía amarilla, incluso valía para la azul directa esta intervención en el juego. Iba a celebrar Pinilla, pase de Cuervo, bien construido el ataque otra vez. Eso es lo que tiene que hacer Colombia, dejar que Paraguay se descubra y a cobrar. La pidió Cuervo, ¿no? Se veía en la toma cuando Pinilla le decía, ¿lo quiere usted o le doy yo? Bueno, yo les di 7 minutos, se tomaron 10. Tomaron más de la cuenta, ya reacciona Colombia, aquí hay que meterla. Aquí hay que aumentar el marcador a 5 para ir asegurando las cosas. Cuervo, vamos a ver, Cuervo, hay que meterla en esta llegada con claridad de Colombia. Claro, doble mano. Sí, correcto. Después del penal, don Andrés Páez, me regala, por favor, lo del juego limpio, que es importante y que se ha tenido en cuenta en esta noche. Por supuesto, se va a Santander. José Santander se va con tarjeta azul. Se sacrificó por el equipo porque es que el quinto gol sería asestarle ya un golpe muy, muy fuerte a la selección del Paraguay. ¡Vamos, Colombia! ¡Sí, señor! ¡Vamos, tricolor colombianísima! Jorge Cuervo, cobro de penal, minuto 10, etapa complementaria. Cuervo, turno para gol. Pita Viera, arranca Jorge, se la detuvieron en doble instancia. ¡El marco colombianísimo! Colombia, de tu Colombia, de nuestra Colombia, con Jorge Cuervo en el cobro de la falta, la mesa que vibra, el corazón que también está jubiloso. 5 lleva Colombia, 1 Paraguay. Jorge Cuervo, lo importante es que fue gol. Atento Cuervo a capturar el rebote, muy mal la defensa de Paraguay. Le ha pasado en 2 encuentros que el arquero Mesa ataja penal y en el rebote le terminan convirtiendo. Esto fue producto del juego limpio, como Renofase, repuestos originales. 2 puntos en el 7 de agosto. Renofase, colaborador oficial de Renault. Renofase, es el juego limpio. 5-1 y ahora sí el asunto comienza a pintar en serio para el título mundial. Aplaudir la fe de Cuervo, que no renunció nunca a ese balón. Si el balón pega en el palo, no puede rematar Cuervo, tiene que ser otro jugador, pero como da en la integridad del portero, puede rematar. Fe tenía Cuervo y es el quinto para que se va aclarando el panorama. Mi trabajo rinde con Goya. Brochas Goya, la aplicación perfecta. Rendimiento excepcional por parte del equipo colombiano. Ahí está el doctor David Londoño dando el reporte. Llevamos 5-1. 5-1 en su BlackBerry. Por ahí para los amigos, compartiendo esta alegría colombiana. ¡Cuervo! ¡Qué pase inteligente! ¡El Pini al marco colombianísimo! ¡Gol! ¡De Colombia! Limpia el camino Cuervo. Pinilla que no vacila. A ras de baldosa. Mágica maniobra Colombia. 6. Paraguay 1 en Radio La TV. Andrés Páez, Fernando Mejía, colombianísimos también. Había que aguantar el chaparrón de Paraguay. El panorama iba a cambiar, se iba a abrir. Y eso es lo que hace Paraguay. Ya se abre totalmente para tratar de descontar. Y ahí viene, aprovechando la posibilidad, el papayazo que le da Paraguay. Y concreta el mago Pinilla para llegar a 17 goles en el torneo 2011. Marcó 19 en el 2000. Aquí 17, ya casi completa. Muy bien, Colombia, aclarando el panorama. Ya huele, huele a Copa del Mundo para nuestro país. Si le falta una buena herramienta en su obra o industria, cuente con Herramientas Eléctricas Bosch. Calidad y tecnología alemana para los trabajos más exigentes. Herramientas Eléctricas Bosch, de profesionales para profesionales. A 9 minutos del cierre, Colombia 6, Paraguay 1. Cobro de la falta para el equipo guaraní. De nuevo impactaba, doble instancia. Qué taponazo, lastimado queda el hombre de Colombia, John Freddy Celis, con Core Universitec. 31 años formando a los mejores tecnólogos del país. Core Universitec, institución de educación superior. 31 años formando a los mejores tecnólogos del país. De carambola allí, rebotaba un jugador colombiano que creía que era en Pinilla y en el rostro directo a Celis. Pero ya el hombre está jugando, no pasa nada. 2 cambios en Colombia, Panadero y el jugador Murillo, para darle oxígeno a Colombia y también tener posibilidades de llegar. Claro, para demoler totalmente a Paraguay. Está expuesto el campeón del mundo. Va a haber relevo en la corona mundial. Se la han rotado entre Colombia y Paraguay. En el 2000 Colombia, 2003-2007 Paraguay. Y ya ahora era Colombia. Hora, ya era hora de que la casa esté en orden. Sí, señor, hay que tener todo en absoluto orden.
Volvió Panadero. Ni una morona por ahí del equipo guaraní. Ni un sudor de Endrinal, como recordamos en la semifinal. Con la autoridad para ser legítimos campeones del mundo. Aquí hay falta clarísima y la amarilla inmediata. Al jugador de Paraguay. Sí. Tarjeta amarilla. Uy. Claro, es falta grosera. Por Dios. Juego limpio, Andrés. Sí, Salas, hombre, aquí no hubo juego limpio, pero los 6 goles de Colombia de verdad que muestran juego limpio. Como Renofase. Repuestos originales, 2 puntos en el 7 de agosto. Renofase, colaborador oficial de Renault. Recuerde, el juego limpio con Renofase y Renault. Muy bien, cobro colombiano. El Panadero, que ha vuelto. Y aquí retoma el Willy Estupiñán. Gualdrón viene trabajando para el equipo colombiano. Pelota colombianísima, Johan Vivares. Queremos más de Colombia. Nos quedan 8 minutos. Control sobre el equipo de Paraguay. Oiga, Panadero por la parte superior. Ya recupera Sabino Mesa. La comparte rápidamente para César Riveros. Busca, mira por dónde. Paraguay que pierde la corona. En el Coliseo El Salitre, baldosa mágica, rectángulo de los sueños que está titulando el equipo nacional. Mire dónde marca Colombia, allá, asfixiando, agobiando al equipo paraguayo. Bien, Cuervo. Cuervo y Herrera con Coro Universitec, 31 años formando a los mejores tecnólogos del país. Coro Universitec, institución de educación superior, 31 años formando a los mejores tecnólogos del país. Amarilla para Cuervo. Allí en esa disputa que tenían con el jugador paraguayo, ahí lo llama, amarela. El señor Viera de Uruguay. Ajá. El otro juez. Y es falta que favorece al equipo paraguayo. El impacto guaraní. Ya casi, Cuervo, tranquilo, ya casi. Así estamos todos, ya observando el reloj, porque el marcador es amplio en favor de Colombia, positivo, no es para dar ventajas, pero es ya... tranquilizador ver el marcador. Son 5 goles de ventaja. El equipo ha sido verdaderamente superior al paraguayo, demostrando por qué el título mundial se va a quedar en casa. Mire esto. No, pero es que este guaraní, por Dios. Y ahí en la nariz del juez, ¿no? Sí. Menos mal que la casa está en orden, señores. 6-1 la diferencia. Aquí Joselito Escalona. Una falta individual que determinaba. Saque de esquina. No podemos olvidar que el presidente de la MF es paraguayo, ¿no? Rolando Alarcón, precisamente, sí, la máxima autoridad de este deporte a nivel orbital. Juega Paraguay, tiro de esquina. Sí, señor. Saque de esquina. Saque de esquina, por supuesto. Que tiene poder ahora en el equipo de Paraguay. Justamente la aparición de Hugo Delgado. La rota para Riveros a 7 minutos del cierre. El título es colombiano. Hay que mantener a Paraguay en su sector con el dominio de la pelota. Que sin querer queriendo, señores. ¡Qué delicia! Tienes que probar el nuevo Todo Rico Criollo, con todo el sabor de tu tierra. Un producto súper rica. ¡Gol de Paraguay! Pase de Belarámbulo y el que no perdona, Hugo Delgado, descontaba. Panadero, pierna izquierda, tampoco al cierre. El otro jugador colombiano por allí, Vivares, 6-2, descontó Paraguay, Andrés y Fernando. Sí, no se van a entregar nunca, ¿no? Los paraguayos tienen un corazón valiente y una moral a prueba de todo. De tal manera que lo importante de la ventaja es eso, sostenerla. Aquí, naturalmente, que la respuesta es importante por el enganche, pero noto ahí poca presión en la marca de Colombia y alguna... culpabilidad, sí, complicidad de Gualdrón, ¿no? Se tira antes de tiempo, sí, ¿no? Sí, sí. Se agacha antes de tiempo y le regala toda la parte de arriba del arco. Bueno, pero es que también faltas. Claro. Otra tarjeta allí que muestran. Tarjeta amarilla para un paraguayo. Yo renovaría todo el equipo. A Hugo Delgado, el autor del gol. Ingresaría a todos los jugadores que no tienen amarilla, que no tienen problema, que están fresquitos. A Diego Abril, a Loengri Parra. No por desestimar la final, sino porque es el momento para que entren nuevos hombres que no estén contagiados de ese juego de roce, además puedan cometer faltas también y mantengan el resultado. Y entre más lejanas las infracciones, mejor. 7 minutos para el cierre, 6-2 la cuenta arriba el equipo colombiano. Mi trabajo rinde con Goya. Rodillos intercambiables. Goya, la aplicación perfecta. Aquí precisamente con Radio La TV de Telmex. Y esta finalísima que tiene a Colombia 6-2 sobre Paraguay. 10º Campeonato Mundial de Fútbol de Salón. La Copa Jaime Arroyave Rendón. A cortar el partido. A eso le apuesta Paraguay.
a que se corte, a quitarle ritmo. No sé qué tanto les funcione, pero debería ser el contrario, ¿no? De ir con todo hacia el pórtico colombiano, pero la apuesta es a eso, a que el partido sea muy cortado. No se deje provocar, Cuervo, allí la pierna fuerte de ese paraguayo. Deje que el juez quieto, Cuervo, lo amoneste. Quieto ahí. De Jorge, tranquilo. El llamado al público por parte de Johan Vivares. Aquí Abel Arámbulo comprometido en la jugada. Una nueva tarjeta amarilla. Joselito Escalona. A ver si es para... pidiéndole tranquilidad al público para sí, que señor. No envíen objetos. Pero es que bueno, esto ya es... Sí, sí. Ya raya. Diego González. Lugar, pues, en lo sí. La tarjeta amarilla para González de Paraguay. Y a Cuervo que le han dado con todo. Y va, hace el balón y dice, no, yo le di al balón. No, hombre, por Dios. Mentiras, aquí la producción de Telmer le demuestra, caballero, cuando quiera. Por eso yo digo que está bien darle un aire al equipo. Viviano, claro, se molesta, pero esto no es Colombia. Mire que no ha avanzado el reloj. Se ha hecho lento el partido. Y los paraguayos, Fernando, no atacan, no le proponen a Colombia porque saben que en el mano a mano no tienen con qué. Pintura Zapolín. El juez ahí, con el pie en el balón, esperando que la gente se calme, porque han arrojado cosas al escenario. Y creo que esa es la invasión también, ¿no?, del cuerpo técnico. Ya Viviano, sí. Molesto. Ya sí. Viviano molesto también por, en esa por patada la, de por González. La permisividad de los árbitros. Sí, esa patada descalificadora de Diego González. Pero está dentro del presupuesto, ¿no? Sí. Que así va a ser. Sí, sí. O sea, no para es nadie es sorpresa. Así se iba a manejar el partido. Y Colombia no puede caer en esa trampa. Mi trabajo rinde con Goya. Brochas Goya, la aplicación perfecta. A ver, el cobro será para el equipo colombiano. Bueno, otro gol. Los argumentos de Colombia son otros. Vamos por el séptimo. Y ya con eso, también la beligerancia paraguaya va a disminuir. La van a tocar los hombres de Colombia. Cuervo pide que baje Johan Vivares. Y aquí precisamente la prenda oficial la tiene puesta Juan Manuel Santos Calderón, máximo mandatario de nuestro país. Ahí está Jairo Klopatowski, director de Coldeportes, que también ha apoyado mucho esta selección. Exactamente, ¿sí? Por eso la Federación de Fútbol de Salón agradece a Coldeportes por la inversión realizada en los diferentes escenarios que fueron sede de esta Copa del Mundo. Coldeportes respalda a la Federación Colombiana de Fútbol de Salón en todos sus torneos nacionales. Coldeportes y la Federación Colombiana de Fútbol de Salón, una llave ganadora. 170 millones le metieron al Coliseo El Salitre, donde estamos viendo y se está disputando esta gran final. Se le acabó el rectángulo de los sueños al jugador William Estupiñán Panadero. Sacaba Riveros, Sabino Mesa. Tomará otro aire Paraguay, que no se lo permita Colombia. Aquí estaba, justamente, tiene que retroceder de atrás Andrés Murillo. Pelota en largo, en profundidad, ojo peligroso, pasiva la marca, Gualdrón que la atrapa. Puede permitir eso Colombia, 6-2. El marcador con holgura, pero este es momento definitivo para el remate. Cuervo que quería tomarle la marca del hombre de Paraguay. Por ahí entonces tomaba la camiseta, no pasaba nada. Sigue el juego, enfrente Murillo, la gana el equipo del Paraguay con Hugo Delgado. Atrás primero Abel Arámbulo, a ver si Colombia en esta puede estar. Willy la cruzaba, pero por allí lo descontó Herrera. Pero qué es eso. Esta vez fue Javier Salas, sí. El que faltaba. Oiga, sí. Están jugando 15 paraguayos. Veo amarillas. Tengo esta vida llena de cuadritos. Riveros, de González, tarjetas. Delgado, sí. Salas, el otro Salas, Darío Herrera, las dos de Santander, que fue el azul. Colombia con Cuervo, Vivares, Estupiñán y las dos de Camilo Gómez. Sí, llevando el juego definitivamente a ese terreno el equipo del Paraguay, porque cuando es moviendo la pelota están totalmente perdidos. No han podido en ese tema. Volvió John. Sí, señor Celis. John Jairo Pinilla. Tocándola para John Freddy Celis. Apertura. A ver si rematamos el compromiso por parte de Colombia. Con otros par de goles. Y el público que anima. Uy, de fondo. Allí hay un contacto. Claro, sí, John Jairo. Buscan a John Jairo, bueno. Naturalmente. Ya, John, uy, ya. John Jairo, sí. John, sí, cálmese, entró en el choque, cálmese, entró en el roce. Después, hombre, de toda, después del baile que les ha dado, no les queda otra que buscar los es puños. Que, es que mire, baile pega abajo a Pinilla y entre le pone Javier el codo Salas, en el rostro Pinilla. Ahora no, se suma Diego González. Normalmente Pinilla no tiene esa actitud, pero si van a pegarle abajo, cualquiera se calienta. Claro, es la provocación, claro, que, a la que caen los paraguayos, pero aquí entonces tenemos que ver la actitud arbitral, hombre. Lástima que en una final donde Colombia ha sido tan superior, donde ha sido más equipo,
nos lleven a esto. Mire que se eso, claro. Mire, y fue y ahí le pone el codo, pues, claro. Ya, claro. Ojo, porque es que González le había pegado al otro jugador. Por supuesto, no, es que ya los paraguayos lo han llevado a un límite que no es. Si fueran 5 faltas, esto no habría pasado, pero bueno. En fin. Claro, y John Jairo se molesta. No lo van a expulsar porque han sido permisivos todo el partido con que le den golpes a los colombianos, los paraguayos, pero no es así. No es así la manera. Colombia va a ganarles el Mundial limpiamente. Sí, aquí también se necesita temperamento. Sí. Ustedes pegan, nosotros también sabemos. Sí, claro, ¿no? Tampoco que vengan a pegar y pegar y pegar y la nobleza, ¿no? Exactamente, una amarilla. Bueno, en fin, Colombia gana 6-2 y esto simplemente es condimento, por fortuna, porque en la cancha y con la pelota ha sido tremendamente superior a un Paraguay que apeló a los golpes para no verse humillado. 5 eternos minutos, aquí el saque, a ver si Colombia maneja el reloj en su favor. Concord Universitec, 31 años formando a los mejores tecnólogos del país. Concord Universitec, institución de educación superior, 31 años formando los mejores tecnólogos del país. Se va a repetir el tiro libre. Trató de impactar en el rostro a Celis. John Freddy. Uy. El cobro paraguayo, señoras y señores, Saúl Santander. Vamos ahí. Sangre fresca en el equipo de Paraguay. Santander que toca por la derecha, Abel Arámburo. A ver si descontaba un segundo rival en la marca. Ya recupera Colombia, se la gana entonces para carril izquierdo. Atraviesa la pierna el paraguayo, cerca el juez se serviera. La más bajita va a ser en la rodilla. No termina bien esto. Sí. Vamos a ver las faltas, a ver si por lo menos en el tema reglamentario. Cristian Ramírez esto también. Esto detiene la beligerancia de los paraguayos. Mire esto, dos veces. Ah, Cristian Ramírez fue el hombre que... ¿Ese ya tiene amarilla o es el que puede dar patadas todavía? Ese todavía tiene todavía puede dar licencia. Patadas. Sí. Claro, porque licencia. Es sangre fresca el 14 de Paraguay. Increíble. Y ya no las pitan porque se acumula. Bola del equipo paraguayo. Y el saque. Pierde también el control mental el equipo paraguayo. Hace mucho rato Colombia ha sido superior. Saque de John Freddy Celis. Atrás la pelota, Vivares. No ha sido fácil. Por más que el marcador exhiba precisamente esa magnitud, no ha sido fácil para Colombia aguantar este periodo del partido. No, es que no es fácil porque es un rival complicado en muchos factores, con muchos aspectos. La superioridad en el juego de Colombia es la que le permite llegar con cierta tranquilidad a un remate de encuentro. Imagínense esto apretado con un solo gol. Era lo que nos preocupaba en el arranque. Había que tener colchón. Y Colombia, afortunadamente, cuando Paraguay insiste en pegar, sacando lo que ellos, la esencia, ya Colombia tiene un colchón importante. Dominio paraguayo, aquí quiere tomar Salas. Atrás la pelota, apareciendo otra vez Arámbulo, quiere buscar a Cristian Ramírez, que queda libre y disponible con la pelota. No le hacía nada a John Freddy Celis, pero se pita la falta. Creo que se están dejando embolatar el partido. El marcador es lo que mantiene esto con algún equilibrio. Bueno, yo pido a Loingri Parra en el terreno de juego. Es el momento para que ingrese Loingri Parra, a que tenga el balón, a provocarlos a ellos a falta y acumularlos. Mire, lo agarra la camiseta primero y le pitan la falta a Celis. Ya los desaciertos de ese partido que se le está yendo de las manos a los jueces. La superioridad de Colombia es lo que mantiene esto estable. Así es. El impacto guaraní, Cristian Ramírez al turno para el cobro. Pelota atrás, el taponazo que bien resistía el cuadro colombiano con el Pini. Pinilla. Y aquí está apareciendo el equipo de Paraguay. Se le baja el ritmo al compromiso. Juego cortado por parte de los paraguayos. Hugo Delgado, quien sale enfrente de John Freddy. El amague. Delgado desprende la pelota en Arámbulo. La comparte rápidamente con Ramírez. Por allí se puso de pie Diego Abril. Aparecerá en el compromiso. Una mano. Otra más que favorece a Colombia. Bueno, cortado el partido, muy cortado, no es entretenido. 8 faltas frente para a 7. El equipo colombiano, 7 para Paraguay. Arriba pareciera el esférico. Que más faltas tenía Paraguay, sí, ¿no? Lo que pasa es que algunos de los choques han sido posteriores. También pega mucho sin balón. El juego muy trabado. Aquí otra falta. 8 iguales en faltas ahora. Mucho cuidado porque ahora los paraguayos están apelando a pegar y fingir. Sí. Ahí enredando también al juez. Aquí había falta, eso sí, está claro. Ahí no, falta. Nada que hacer. No es agradable el remate de partido definitivamente. No, reloj no, eterno. Desluce. Sí. Nos quedamos con la superioridad de Colombia, que liquidó el asunto temprano por fortuna. Nos quedamos con el primer tiempo. Nos ¿no? quedamos con el primer tiempo y ¿sabe hasta dónde voy? Hasta el taco de Pinilla. Allí
llegó, se perdió totalmente el control deportivo de parte de Paraguay y entonces quiso hacer un desbalance emocional. Y miren esa, Gualdrón, precisamente con el jugador Johan Vivares, retrasa la pelota, viene el dominio del equipo colombiano, se va la pelota al saque de meta. Y ahí muy bien Gualdrón, a pesar de lo difícil que es en este partido, demostró juego limpio, porque fue limpio a la pelota. Juego limpio como Renofase, repuestos originales, 2 puntos en el 7 de agosto. Renofase, colaborador oficial de Renault. Recuerde, el juego limpio siempre es con Renofase. Tiempo técnico pedido por la gente del Banco de Colombia. Sí, creo que es muy oportuno ese tiempo porque entramos al choque a lo mismo que juega Paraguay. Aquí está la reiteración de cómo Gualdrón le saca ese balón al jugador paraguayo. Muy bien, a Delgado. Reflejos. Ahí osado Gualdrón, va al piso poniendo en riesgo su integridad, mirando ya el reloj. Y escuchemos lo que dice el Banco Colombiano. Llamo 9 faltas. Johan, usted de poste. Yo le ayudo, no le haga falta. Saquen la marca, para que no la levanten. Para que no la levanten. Maneje. Tenemos el balón hasta el minuto, mi team dice murieron. Ordenados, sin paciencia. Sí, señor, 9 faltas para Colombia, 7 tiene el equipo paraguayo. Pero queda uno con mal sabor en ese conteo, después de todo lo que han pegado los paraguayos. A mano de... Y van a buscarla y seguramente lo van a lograr. Porque sí, bueno, pero lo mejor para Colombia creo que es la propuesta que hace John Jairo, y es tener el balón. Tener el balón, a pesar de lo que cuesta en cuanto a impactos constantes, ¿no? Porque al que tiene el balón los paraguayos, de inmediato van con la doble intención. Isabela Cosmetic te da el marcador del partido. Colombia 6, Paraguay 2. Isabela Cosmetic, la marca que apoya el microfútbol en Colombia. Comercializadora Seúl, PBX 201-50-50. Va Colombia. Aquí puede estar, no le resultaba Pinilla. Corta la maniobra, pero sí es colombianísimo. ¡Gol de mi Colombia, nuestra Colombia querida! El séptimo, autoría de Jorge Cuervo, para olvidarse del juego sucio paraguayo, para celebrar el título, diferencia de 5 goles. Colombia 7, Paraguay 2. Cuervo que repite, y en Radio La TV comenta Andrés Páez, Fernando Mejía. Si es metiendo, es metiendo. Primero no le sale el taco. Yo no sé, se acabará el Mundial sin que John lo haga de taco. No sé. Y después, pues si es metiendo, es metiendo. La gana con fuerza dentro del área, 7-2. Colombia es muy superior al equipo de rayas que tiene al frente. Así peguen todas las patadas que quieran pegar. Dice Pinilla, si no puedo con talento, si no puedo con ese taquito, pues con berraquera. Permítame los televidentes utilizar el término. Berraquera, hombría. Ahí mete el hombre mucha testosterona y siguen peleando. Ah, ay, paraguayos, por Dios. Por Dios, roja. Para uno del cuerpo técnico. Muy bien, Pinilla ahí. No pudo con talento, con fuerza. Se la sirve muy bien a Cuervo. Señoras y señores, 7-2. Y ya, más cerca el título para Colombia. Así no van a empatar, tranquilo. Así no van a empatar. No le creía con la azul. Oiga, ese pero mire todo lo que permite el árbitro. Por eso mire mismo. Eso. ¿Qué más necesitaba? En especial este juez, el Dosh, Viera, el uruguayo. Mira eso cómo lo pecha. Pero qué protesta, o sea, uno a veces dice, sí, es que tiene razón. Pero ¿de dónde, pues? ¿De dónde? ¿Qué protestarán los paraguayos? Aquí con un resultado contundente de 7-2. Lástima cómo se daña el partido, ¿no? Lástima porque el espectáculo pierde allí, pero bueno, con actitud. Yo pienso que lo que podemos hacer es volver a ver todo lo que ha hecho Colombia. Todo el paseo que le ha dado a Paraguay. Sí. Todo el baile que hemos tenido. No vale la pena describir esto que se ve ahí bochornoso. Sí, no. Tranquilos, no. Muchachos. No. Es que esto es una conclusión de la impotencia. Cuando Colombia ha hecho lo que ha querido en el campo. Y el temor de ellos es que nosotros 3 minutos le haga otros 4 goles. Porque es un equipo muy, muy, muy superior. Colombia va a ser el campeón del mundo. Y lo va a hacer con una superioridad que no tiene discusión alguna. Que peleen solos. Que vayan a echarle el cuento a su casa, pero aquí no. Colombia es el digno campeón del mundo. Faltan 13 minutos, 12 segundos, pero no creo que este equipo, que lo que vino fue a pelear el partido y no a jugarlo, tenga con qué voltear el asunto. 3 minutos, 12 segundos para que alcemos la copa, la 10ª copa que ofrece este Mundial.
La segunda para Colombia. Paraguayos, segunda para Colombia. Sí, tienen tres por ahora. Pero Colombia tiene mucho futuro. Hay muchachos que vienen de abajo. Tenemos un torneo profesional y vamos seguramente a pasar de largo. No serán dos ni tres, serán muchas. Muchas copas que vamos a ganar porque Colombia tiene talento. Y hoy lo está demostrando. Contundente. No tiene lugar a reproche. En la cancha les ganamos a los paraguayos y han querido de ganas, ellos de fortaleza. Han querido con marrullerías, con mañas, pero no han podido. Colombia es campeón del mundo. John Jairo, sos el mejor del mundo. Tranquilo, bueno, John Jairo. Bueno, creo que no hay problema. Ahí ve una tarjeta. Quedan 3 minutos 12. Hay 5 goles de ventaja. Es mucho más equipo Colombia. Pero por eso hablábamos de mover rápido el equipo, poner al equipo emergente a funcionar en ese momento. Era el momento clave con Lengri Parra, con Diego Abril, que también merecen, uno, su oportunidad en el Mundial, y dos, estaban para el partido, para salir del roce constante en el que quieren sumergir a los colombianos. Se va Jones y le sacaron azul. Sí. Le sacaron azul. Se calentó John Jairo Pinilla, pero cómo no. Él es el líder del equipo, además, y estaba en un momento de disputa. Bueno, señores. Ese es el mejor jugador del mundo. Va a salir como el goleador de la final, el goleador del campeonato. 17 goles, ¿no, Fernando? 17, sí, señor. Y con seguridad de mantenerse en la tónica del partido y no ocurrir algo extraordinario, va a recibir de manos del señor presidente de la República el título y la copa. Título de campeón del mundo y la copa. La copa como el goleador también. La valla menos vencida también la de Colombia, 6 goles en contra. Ya revisaremos, ya festejaremos sanamente, desde luego. El cuadro guaraní con la salida en la parte interior. Aquí estaba otra vez el dominio Hugo Delgado. Aquí que rematar esto. Ah, pitó falta con tarjeta y acumulado Colombia. Colombia. Aquí, Andrés Murillo. Mire, como está el partido de caliente, no se sabe quién comete la falta primero. Pero cada choque, tanto jugador paraguayo como colombiano van con doble intención. Entonces, ¿cómo será el criterio para pitar las faltas? ¿El que llegue primero al balón o...? ¿De qué manera? Porque es que ya entraron los colombianos también en el criterio de defenderse, ¿no? Amarilla ya tenía, ya Murillo se va de azul. Se va de azul Murillo. Tres minutos. Vamos, Paraguay, un poquito de fútbol de salón, vamos. También puede, hombre, no solo de boca. Es que mano a mano la diferencia es muy grande. Mano a mano la diferencia es inmensa. Atención, porque el dominio es por parte del equipo guaraní. Vamos a rematar estos 3 minutos tranquilos. Paraguayos también, tranquilidad para Colombia. Tocaba la brota Darío Herrera. El apoyo con Arámbulo. Primero Delgado, quien aparecía, la roba al equipo colombiano. A ver si buscamos el octavo. La vía de gol embolatada porque estaba el conjunto guaraní recuperando la brota Sabino Mesa. Y está precisamente mi estimado Andrés Páez con un consejo. Munich, las de la X, la zapatilla del fútbol de salón. Informes al 311-552-5539. Munich, el original de la X para el fútbol de salón. La zapatilla ganadora. Allí de fuerza, tranquilo Jorge. Saque de esquina. El impacto del equipo paraguayo Javier Salas. Quiere buscar la conexión, da media vuelta. Primero estaba el rechazo por parte del equipo nacional. Sabino Mesa, que viene buscando la pelota primero. Otra vez Paraguay, Salas, profundizan para Herrera. Ahí estaba el azul de Murillo por doble amarilla. Va saliendo el cuadro paraguayo. Primero robaba la pelota, interrumpía por allí precisamente cuando vemos a Diego Abril en el equipo nacional. Al límite Colombia ahí en el tema de faltas. Había dos viajados que le mandaba el jugador colombiano ahí. Afortunadamente para Colombia no lo logra impactar, pero está jugando al límite Colombia. Bueno, tiene el colchón del resultado, pero ahí ven, ahora que llaman a alguien. Ya estaba tomando ritmo el partido, había avanzado un minuto. Y otra vez el corte para Darío Herrera, la amarilla, por ir a provocar a Jorge Cuervo. Para Darío Herrera tiene amarilla, entonces se va de azul. Si esa tarjeta fue para Darío Herrera, se va de azul. Vamos a mirar. Ahí lo tomaba Abril, cae Herrera. Y otra vez. Es que lo han llevado a este punto del partido. Mira Herrera, esquiva a su compañero y va a pechar a Cuervo. Bueno, y si es para Cuervo, se vaya a su Cuervo. Vamos a ver. O si no, entonces es para el jugador Diego Abril, ¿no? Sí, de pronto por el agarrón ahí, por la situación ahí frente a Herrera. Llevamos 7 goles, hermano. Usted bloqueada, Diego Herrera. Usted marca del lado contrario y Diego queda afuera.
tenemos 10 faltas. Le van a tirar todas las pelotas al enemigo. Queremos tirarlas. Ya tiene amarilla, Cuervo. Bien. Sí, el argumento de Paraguay es darse la Herrera y a ver si el pivot gira. Lo importante es que está bien referenciado. Cuervo ha mostrado valentía, mucha personalidad. Es un juvenil, joven, pero juega como si tuviera 3, 4 años. El bagaje del parque. Sí, sí, él tiene un bagaje, una personalidad muy importante para jugar. Esto claro, azul. Azul, claro, ya tenía amarilla. Claro. Ya tenía amarilla, se va de azul Cuervo. Estaba ya ahí referenciado. Increíble que se vayan más jugadores colombianos. Cuervo, Murillo, Gómez y Pinilla. Sustitución obligatoria que los de Paraguay, ¿no? Sí, increíble. Eso no, sí que es que ellos saben jugar así, Colombia no. A ver, el palo, a quien pedía la pelota. Waldron vigilando la portería. Eterno ese minuto y 51 para el cierre, señoras y señores. Va la aproximación del equipo paraguayo, vamos a ver si se anima el contragolpe. Ahí se venía detrás Jorge Cuervo, toque del equipo colombiano. No salía Banadero, ya la gana la captura. Sabino Mesa, instantes de remate de este compromiso que se embolató por el tema de que Paraguay quería aplicar otro juego. Darío Herrera, impacto fallido, al suelo se va Johan Vivares. No. Le pegó cuando estaba en el piso. No, claro, tiene que ser el así. Tiene que ser así. Mire, Viviano Mesna se mete, claro. Claro, es que a controlar. Es un gamín, perdónenme, pero es un gamín ese jugador paraguayo. Le pisó, bueno, 1:28. A mí lo que me interesa realmente es que el reloj camine, porque vamos a ser campeones del mundo. 1:28, Colombia, para celebrar tu título. Título del mundo. Hugo Delgado, no, chao. Eso, ay, no, es un gamín paraguayo, eso es un gamín. ¿Cómo lo pisa? Lo pisa intencionalmente y por eso se va con tarjeta roja. Ahí está la roja, merecida. Claro, ya se metía Cuervo, ¿no? Se metía Cuervo también a protestar ahí. Y bien lo que hace el miembro del cuerpo técnico de calmar a los jugadores. Claro, se va contagiando uno de eso. Pero bueno, somos campeones del mundo, señoras y señores, y eso es lo que cuenta. 1:20 por jugar, 7-2 el resultado. Colombia va a celebrar ese título. Abril tomaba la pelota atrás, Waldrón, pase en profundidad, a ver si el equipo colombiano aparecía. Acá se le escapaba la pelota a Willy Estupiñán, saque para Sabino Mesa. Preparados en casa, donde esté, en la rumba por ejemplo, y el off ahí por supuesto siguiendo Radiola TV, a celebrar sanamente Colombia este 7-2 categórico. Ha sido un solo equipo el colombiano en esta final y a lo largo del torneo, por esa dimensión y magnitud de resultados anteriores. 58 segundos, la gente con el papel lista para acelerar, llegar a Paraguay con ese remate, corta otra vez Panadero, quiere buscar, mira por dónde, el juego parecía accidentado, pero ya toca, controla el equipo colombiano, John Freddy Celis la retiene, busca, mira por dónde, tenencia de la pelota por parte del equipo colombiano, John Freddy. 42 segundos. Ahí está. Esa es la mejor ya manera. Ya abriremos la champaña, señores. Colombia. Colombia quiere título. Lo está logrando. Al marco, golazo. Panadero. Gol. Colombianísimo el Panadero. Para Panadero, no perdona. Ahí está tu mejor pan, señor. 8-2. La cuenta y a celebrar Colombia entera este segundo título del Mundial de Fútbol de Salón en Radio La TV. Comenta Andrés Páez y Fernando Mejía. La mejor manera de cerrar este partido, volviendo a levantar al público de las gradas, volviendo a festejar otro gol de Colombia, 8-2. Esa es la diferencia que hay entre un equipo y otro. El mejor equipo del mundo viste de amarillo, azul y rojo. Uno que se dedica a pegar y otro a jugar. Y hacer goles. Y ahí está el resultado en el marcador. Se tiene que cuidar porque cinco, le van a pegar. Vamos, cuatro, a festejar. 3. Esto es como el 31. Dos, se va a acabar. Ay, se acabó. Van a sacar de banda. Bueno, el saque y a celebrar, muchachos. Somos campeones. Somos campeones. Colombia campeón. Colombia. Colombia campeón. La lágrima de la victoria, de la gloria. Adiós, Paraguay. Colombia es el campeón. En el Coliseo El Salitre, ese rectángulo de los sueños que brota a dos héroes colombianos con presidente a bordo, pero los corazones colombianísimos siguiendo Radio La TV en este título nacional, compañeros. Merecido este título. El mejor equipo del mundo festeja. Hasta Otto se sumó a este puñado de hombres que han obtenido el título
con categoría. Colombia campeón mundial en el 2011. El partido más importante en la historia de nuestro microfútbol ha terminado con un 8-2 contundente, categórico, para decirlo con orgullo, campeones del mundo. Sí, señor. Así es, Colombia con un salonismo impecable, con talento, con magia, ha conseguido el segundo título en su historia para nuestro país. Y que eso habla muy bien de lo que está ocurriendo en territorio nacional con el salonismo. Muy bien, muchachos, es el premio a ese esfuerzo, a toda esa labor que durante tanto tiempo ustedes han hecho en los diferentes parques de nuestro país. Allá, con sacrificio, jugando por 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos, han conseguido la calidad técnica que hoy los lleva a ser campeones del mundo. Con el apoyo de una federación que creyó en todos ustedes, que les dijo, muchachos, tienen el respaldo de una entidad seria. ¿Qué necesitan? Un buen hotel, un buen vestir, una buena alimentación, fogueo, todo eso le brindó esa selección, esa federación a esa selección que hoy los premia con este título mundial. Muy bien, la alegría de todos los salonistas, de la gente que ama este deporte y el agradecimiento de todo el pueblo colombiano a ustedes, muchachos, por esta gran satisfacción que nos traen hoy. La gloria es colombiana, familia deportiva del salonismo nacional e internacional, con Otto a bordo de esta imagen que ilustra la alegría de Colombia, el 8-2 categórico contundente, sin precedentes en este tipo de finales. 8-2 hemos batido a Paraguay, la valla menos vencida, el goleador del torneo, el título que más queremos. Noche de gloria, una noche feliz que nunca pasará, precisamente, sin decir que esta noche del 26 de marzo Colombia fue campeona. Y Otto una vez más exhibiendo la tricolor nacional con el título para los nuestros, porque la casa está en orden, como usted lo decía, Andrés. Sí, y esto significa un impulso definitivo para un deporte que había vuelto por el camino que debía estar, por el camino del profesionalismo, por el camino de rescatar a sus figuras, de entrar en una vitrina valiosa. Pues aquí está el mérito a un título obtenido en condición de local como campeones del mundo. Aquí está el partido. Lo mejor de este título mundial de Colombia. Pinilla, naturalmente, lo mejor. ¡Qué golazo! Para iniciar a 2 minutos 30 nada más del partido, y John Jairo Pinilla abría la cuenta rápido, decíamos muy importante, porque con esto veía a Colombia a Paraguay desde arriba. Exactamente, en el talento de Pinilla, que el primero lo marca, y asistiendo también en el segundo, vemos la reiteración del primero. Muy bien, definiendo en algo que no es de él de impactar muy fuerte, sin embargo aquí lo consigue con muchas ganas, una pierna paraguaya que se atraviesa y es el que abre el sendero de este triunfo. Camilo Gómez por izquierda, muy bien, ganando la raya, impactando fuerte al arco, pero allí se atraviesa el muslo de Pinilla, que hace el gesto obligado, el de ir allá al segundo palo, porque ese balón debe llegar allá. Y preciso, llega y él está ahí para empujarla y es el 2-0. Hasta ahí con cautela, viendo al rival con el respeto necesario, con ataques esporádicos pero efectivos Colombia, permitiéndole tener el balón, pero no ser profundo a los paraguayos. Por eso era un partido muy bien planteado. Aquí vendría el tercer gol, que fue también una muy buena obra, el contraataque nacional, el gol de Panadero y la definición, que es exquisita también. El gesto de Panadero de ir por detrás de la espalda de Camilo, distrayendo la marca. Mire, ahí Camilo, que mira hacia el costado derecho, gana la espalda, nadie lo marca, llega libre, y la excelente definición con claridad y con un gran talento a la salida del portero, cruzándosela al segundo palo. Justo pega en el palo y entra. Y allí la celebración, sí, esta, como lo que es, con la esencia del jugador. La tenemos que ver en muchas partes, esta celebración, este festejo, que es el que muestra también la cuna de este deporte. Es un deporte muy auténtico, con deportistas muy especiales que merecen esta oportunidad de ser reconocidos por su talento a nivel nacional y con este tipo de triunfos también internacional. Un descuido y el gol de Santander, que nos ponía un poco de nuevo los pies en la tierra. Todavía faltaba, había terreno por delante y el rival era un rival problemático y un rival que también tenía juego. Me extraña que se hayan olvidado tanto del juego, porque Paraguay podía dar más en esta final. Sí, la verdad es que sí. Allí provocando, siempre en esa insistencia. Sí, nos queda debiendo Paraguay en el tema salonístico, en el tema del micro, en el desarrollo del juego, nos queda debiendo. El resultado lo dice, ¿cierto?
Y bueno, ¿para qué hablar más ahí, de lo que sucedió? Sí, ahí convertían a través de lo que fue su mejor jugador en el torneo, sí, que fue José Santander, porque fue parejo y rendidor. Entró Pinilla, después de un descanso, tomó aire y marcó el 4-1, que era ya una muy buena renta para llegar a la segunda etapa. Ya era una ventaja para trabajar y explotar, como efectivamente lo hizo Colombia una vez más. Muy parecido al de Panadero, sí, en cuanto a la ubicación del balón, la salida del portero, mire, de la misma manera, y la acomodación del esférico justo al el segundo palo para el cuarto de Pinilla, la alegría, el festejo. Ya se veía allí que Colombia tenía la pinta de campeón, que a la postre hoy y en este momento estamos celebrando. Colombia campeón del mundo. Y de 48 goles marcados en esta victoriosa campaña, 17 de Pinilla para un 37% de ese aporte goleador. Miren lo de John Jairo, el máximo realizador aquí, tanto de cuervo, hombre que no renunció en las dos primeras y en la tercera fue la vencida. Colombia que celebraba, y como usted lo recalcaba, en esta maniobra, porque tocaba en la humanidad del portero, estaba habilitado para volver a intentarlo y en la tercera venció. Sí, la norma dice que si pegan el palo no puede rematar el ejecutante, tiene que ser otro jugador, pero aquí lo habilita el portero cuando pega en su integridad. Cuervo aprovechando, y aquí vuelve a mostrarse Cuervo, ya con la habilidad y el espacio. Paraguay perdido, aquí fallan en la falta y entonces le queda el balón a Pinilla, que define sin ningún problema, expedito. Y cada vez que el partido se quería complicar, que se quería cortar, que querían entrar en el roce, no era sino que apareciera un cambio de ritmo de Colombia y otra vez la casa en orden. Ahí ya había falta, pero bueno, siguió la jugada y el gol de Pinilla. Sí, le dimos 7 minutos, se tomaron 10 los paraguayos y empezó nuevamente Colombia a tomar posesión del partido. Y aquí los goles que vinieron ya para la tranquilidad de Colombia, la impotencia de los paraguayos, no sabían cuál era el camino. Continuaba el encuentro. Mira, aquí, no había detallado la jugada, había una falta anterior sobre Vivares. Al final termina convirtiendo el gol Paraguay para el segundo tanto de ellos, que realmente lo que hizo fue maquillar el marcador, no iba a mover mucho la situación de partido, y mucho menos, pero aquí había la falta. Aquí había una falta, no habíamos detallado en el encuentro, el jugador, sí, ¿no? Claro, había una falta clarísima. Bueno, Gualdrón que falla allí, y era el segundo gol de Paraguay, que igual veía muy lejos a Colombia, tan lejos como que al reanudar el partido apareció de nuevo John Pinilla. Que en esta no pudo con el talento, con la buena marca, entonces le metió ganas. Berraquera, impulso de colombiano, y se la sirve muy bien a Cuervo, que es el que celebra. Pero mira, la jugada se da de una salida de Gualdrón, ¿no? Muy bien el pívot, haciendo de pívot ahí. Pinilla, ahí fuerza, lo agarraron, le hacían de todo. Y Cuervo, Cuervo que es el que define la celebración, el festejo colombiano. Que también hace la respectiva sumatoria, la esquina de la Mona Gourmet. Agradecimiento para Alvarito Sea, Javier Arboleda, todo el equipo de Telmex, hombre. Muy agradecido con la esquina de la Mona, de principio a fin, de cabo a rabo, como decimos en el idioma también del microfútbol, con nosotros. El y esta séptimo, gloria. Sí, era el séptimo ahí, el de Cuervo. Es que cada vez que el balón entraba en circulación hacia otro gol Colombia, los paraguayos mantenían el partido cortado, cada 30, 20 segundos, pero cuando había una sucesión de jugadas mayor a 20, 30 segundos, marcaba un gol Colombia. Cuando había micro. Cuando había juego, sí, naturalmente, porque había un solo equipo en el campo definitivamente. Una cosa fue el primer tiempo, Colombia fue mejor, pero todavía tenía un rival que le oponía alguna resistencia. Ya después fue realmente superior Colombia. Nos quedamos con el partido Colombia-Argentina, quizá como el gran reto para el equipo nacional. La final era más de nervio, de saber administrar el triunfalismo, de ir en pos del objetivo. ¿Y qué se logró? Para cerrar así, falta de muy pocos segundos, con otro gol de William Estupiñán. La puntilla, ¿no? El Panadero, y ahí sí, festeja la piscina. Colombia ha ganado, y ha ganado muy bien. 8-2, respetando siempre a sus rivales, siendo un equipo organizado y a la vez lleno de talento, que no es fácil de lograr. Por eso esa vibración que se sentía en la tribuna con un Colombia que arrancaba así su obtención del título mundial. Gracias a toda esta gente que nos ha seguido durante, Fernando, los 10 días del mundial, que siguen aquí contentos. 4 de Pinilla, 2 del Panadero William Estupiñán y 2 de Jorge Armando Cuervo Carmona. Son los números de esta final contundente. En el 2000 se ganó ese título mundial desde tiros del punto penal. Después de un empate 3-3 frente al equipo boliviano, frente al equipo local. En la primera instancia marcaron en el partido Víctor Santos, primero Pinilla,
Víctor Santos y luego Engelbert Vergel. Y el penaltis, Viviano Mena, Engelbert Vergel y John Jairo Pinilla. Hoy también se hizo presente este buen jugador marcado con la camiseta nueva, 9 Pinilla, que ya tiene 2 títulos mundiales en su haber al lado de Celis como jugador. Hay que decir que Giovanni Hernández y Viviano Mena, uno como jugadores y otros en el cuerpo, y este título mundial en el cuerpo técnico. Sí, título también para Jaime Cuervo, que obtiene ya como técnico en propiedad esta distinción. Ya lo había hecho como asistente técnico de Manuel Sánchez en Bolivia. Hoy el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón, que en 2 años de ejercicio tiene 2 torneos profesionales masculinos, un torneo profesional femenino, un mundial de fútbol de salón. ¿Qué nos espera? ¿La Copa Libertadores quizá? Eso le iba a decir. ¿Qué vendrá con esa buena gestión de Manuel Sánchez Aguirre, licenciado, que ama este deporte, que lo vive y que le ha dado un revolcón increíble en apenas un par de años a la federación? Sin desconocer el trabajo de don Jaime Arroyave, claro, un hombre que fue el que lo trajo a Colombia, que hizo cosas importantes, torneos como el Mil Ciudades, que es un torneo muy importante, la Copa Sol Salud, la misma Copa City que se jugaba también aquí en la capital de la República, y muchísimos más torneos. Fue el gestor el que hizo y puso la base para lo que hoy consigue Colombia este título mundial. Y después la gestión de Manuel Sánchez Aguirre haciendo cosas. ¿Y por qué vendrá? Seguramente ya de pasar a un plano internacional, de volverle a dar fuerza a nivel internacional, partiendo del continente o de la parte sur del continente americano y después extendiéndolo seguramente a Paraguay. Aquí no termina esa labor, seguro que no. El micro va a tener el lugar que siempre ha debido tener y que siempre ha merecido, y que hubo un bajón, una transición, pero que ahora nuevamente vuelve a revivir. Saludo especial a todos los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón, de la División Nacional de Fútbol de Salón, que han hecho posible también esta organización. Julián González, el secretario técnico en especial, quien se ha puesto el overol todos los días. También el saludo especial para Germán Blanco, el jefe de prensa del evento. Saludo y abrazo también para Rubén Darío Delgado, el gerente de la Copa del Mundo. Han estado siempre muy al tanto de todo este tema y, por supuesto, en vinculación con Telmex, un saludo para nuestro jefe y amigo César Díaz, quien se inventó todo esto de las transmisiones, se lo inventó César Díaz. Y aquí estamos, cumpliendo, después de 10 días de 32 transmisiones, llevándoles con el mayor de los gustos el título de Colombia, con alegría de colombianos, con la satisfacción como profesionales de encontrar este tipo de espectáculo a través de la pantalla de Telmex. Y aquí se saluda a la gente de la federación. Se nos quedaba también Hermes Mancilla, una persona muy importante en el tema técnico, el hombre que renueva y que siempre está pendiente del reglamento del microfútbol, ya no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Es la autoridad a nivel mundial en el tema del reglamento del microfútbol. Al Gomelo, hay que saludar al Gomelo también. A los árbitros por, claro, Colombia. Álvaro Ríos también estuvo representando a Colombia en el arbitraje. Antonio Villarraga. Antonio Villarraga, claro. Antonio Benjamín, que estuvo ahí también en el equipo arbitral que dirigió. Rommel Garzón, otro de los árbitros que ha sido distinguido en este tipo de selecciones arbitrales para competencia internacional. Lo importante es que hemos logrado el título y se ha logrado demostrando que Colombia tiene muchísimo talento. Y ese talento se transmitió hacia el gran público, hacia aquellos que eventualmente decían, ah, sí, Pinilla, por ahí lo he escuchado. Un panadero, sí, por ahí me han dicho en el bar. No, hoy día estos deportistas tienen el reconocimiento que se merecen por el talento que expresan. Deportistas de élite. Son deportistas de élite, donde usted los ponga. Pero venían del anonimato y ahora tienen una exposición válida que les va a mejorar no solamente su nivel de vida, sino que va a proyectar a los que vienen detrás. Esos serán los grandes beneficiados, los jugadores que están en plena formación. Regresamos al Coliseo del Salitre, donde ya se ha organizado todo el aparataje para la premiación, para que el gran campeón, Colombia, levante la copa. Tenemos que acostumbrarnos a esto, a ganar en microfútbol, en patinaje, en boxeo, en ciclismo. En ciclismo, son deportes que nos han entregado el triunfo. El fútbol 11 tiene que tomar el ejemplo y acostumbrarse a ganar. El único deporte de conjunto campeón del mundo, el microfútbol, y segunda vez. La magnitud alcanzada en este grandioso certamen. Está el reconocimiento, por supuesto, deportivo que pasará la historia. Se destaca el deporte nacional, la premiación orbital. Nos acompañan las autoridades del orden nacional, departamental, municipal y de Bogotá, distrito capital, quienes comparten con nosotros esta noche, con el pueblo colombiano,
este positivo balance. Quiere tocar la copa. El acompañamiento es curioso, de la empresa privada, a quienes también agradecemos. Telmex, el primer cable operador del país, por supuesto, el primero con el fútbol de salón. Y seguiremos aquí de frente. Vendrá a partir del 29 de abril la Copa Postobón Profesional, el torneo profesional a nuestro estilo, con el clásico de cada jornada, con un cubrimiento especial de las finales, con Salón del Gol, el programa exclusivamente dedicado al seguimiento de este deporte. Y bueno, ya ustedes lo saben, la pantalla de Telmex siempre está abierta para los eventos deportivos de calidad como este. Hoy a través de Radio La TV, con Telmex Eventos, con el apoyo de el primer cable operador del país. Orgullo de Colombia, Carlos Santofimio. Comienzan a aparecer uno a uno los protagonistas. El guardameta Carlos Santofimio, bogotano. Tres mundiales, en el tercero obtiene el título, va acompañado de su pequeña hija. Hubo lágrimas. Claro. Carlos Alberto Santofimio, tan pronto terminó el partido, porque estos muchachos sí que viven este deporte y ser campeones del mundo hoy después de salir del barrio. Se jugaban a veces en los fines de semana 17 partidos, ganándose, cobrando 10.000 por partido. Mire, y hoy campeones del mundo. Nació el domingo 24 de julio de 1983. Ahí lo vemos. Al cancerbero que hoy por Colombia también evitó varias acciones de gol que tuvo Paraguay, que ya día es historia y que Colombia celebra y disfruta. ¿Qué día era ese cuando nació? Domingo. Domingo. Ah, domingo. Venga, y ahora viene, Zapata, por supuesto, Edgar Gustavo Gualdrón. Zapata, venga. Gustavo. Y va a entrar Gustavo Zapata, que para algunos les refrescamos la historia. Eran 12 los jugadores que se podían inscribir para el ¿Hizo Mundial. ¿Hizo parte del proceso? Claro, faltando para un día para iniciar el Mundial, Colombia tenía 13 García, nombres, porque los tres arqueros estaban igual, no había cómo escoger a uno. E infortunadamente Gustavo Zapata, en el último entrenamiento, sufrió un problema de rodilla que le daba para 15 días. Entonces, por simple matemática, se quedó fuera Zapata y fueron Gualdrón y Santofimio los arqueros. Pero él también hizo parte de todo el proceso y también merece estar ahí, en el podio de los campeones, recibiendo la distinción a la valla menos del Cid. De hecho, el Metalito fue el portero más destacado. Valla menos del Cid. Ese premundial que se hizo, un portero que estaba en condiciones de ser titular. ¿Y esto es qué? ¿La peluca? ¿Pusieron de moda? Pusieron de moda. Alguien decía que al final del partido en Argentina decían que Andrés es el man. Los goles. Ahora van con la peluca, porque Andrés Murillo, uno de los hombres que aparecía allí en la referencia, fue la gran figura frente a Argentina, marcó dos de los tres goles en un momento crítico, en el examen más fuerte de la selección, porque hoy fueron otros factores los que se pusieron en consideración, más como juego como tal no tuvo problemas en la final. El goleador del torneo, su majestad, del campeonato, John Jairo Pinilla. Y el mejor del campeonato, no cabe la menor duda. Repite como el mejor jugador del mundo, 2007 y 2011. John Jairo Pinilla Cubillos, nacido en Bogotá, el sábado 12 de abril de 1980. Aquí la gloria de ser precisamente el máximo realizador del certamen. Fútbol de salón. Ha coronado 17 goles, 4 en el día de hoy. Que salió con azul, porque tenía que imponer aquí también el liderazgo capitán, en el terreno de juego. Se gana el azul, pero también en esa parte había que cumplir Colombia, el respaldo de sus amigos. El mejor jugador del planeta Tierra. Así es. John Jairo. No se equivoca, Pinilla, maestro de ceremonias. No se equivoca. El mejor del micro. Del fútbol sala es Falcao, sí, digámoslo. Falcao es el mejor del fútbol sala. Pero del micro, del fútbol de salón, es Pinilla, este señor. Colombia, John Jairo, Pinilla, Bogotá, Noel. Nació en el Samper Mendoza. Continuamos. ¿No? Criado en Kennedy, pero nació en el barrio Samper Mendoza. Estar en la fase final. El capitán del seleccionado de Rusia, Andrei Monaov, recibe de manos del doctor Pedro Benedetti, secretario de la Asociación Mundial de Fútbol de Salón, AMF, el trofeo correspondiente al cuarto lugar. Rusia, un animador importantísimo del torneo, una de las selecciones más destacadas. Venía un poco en medio del desconocimiento, porque pues, los rusos no tenemos tanto contacto, vinimos a conocer esa selección durante el torneo y fue dando mucho, fue soltándose a lo largo del campeonato. De sacar a Brasil. Y ese jugador, Andrei Monaov, fue el hombre que precisamente marcó la puntilla en ese compromiso 5-4. Hoy muy importante, nos entregaron uno de los partidos más recordados de esta Copa del Mundo, que es la semifinal en Bello frente a Paraguay, que se fue a la definición por penales. Se llevan el cuarto lugar. Con el respeto allí a la modelo, aquí señoras y señores, la Bogotá la mejilla, positiva.
Andeniaito, ¿no? El besito, pero él no, en su mano. Al seleccionado, no me diga eso, hombre. Bueno, ¿qué pensará? En el argot, mi credo. Eso es usted, nosotros somos muy serios. No, no, no. Sí. No deshonroje, porque usted mismo lo dice por algo. Bueno, van a continuar aquí el desfile de los seleccionados. En este caso le corresponde a Argentina. Tercer lugar, hoy superó con claridad a Rusia al final. El trofeo del tercer puesto. Esto al capitán, el representativo Gaucho, el deportista Andrés Alejandro como jugador. Riveros, el profesor Busquets no fue campeón y también dice adiós. Exactamente allí, Cristian Vanegas. Una selección muy importante. Después de Colombia, considero que Argentina era la que tenía más argumentos para pelear el título. Sí, ese equipo argentino tenía con qué. La verdad es que... Posición... Quedaron ahí para el equipo Gaucho, debiendo algo, ¿no? Pero merecían más estos muchachos argentinos. Contreras y su lesión, que presentó el partido frente a Cataluña, fue grave, fue una fractura, de tal manera que... Fractura del quinto metatarsiano, de tal manera que... En este mismo escenario. Exactamente. Ahí está Marcelo Sánchez. A la selección de Argentina. Jugador que hace parte de los equipos colombianos, de Santander. Ahí va Núñez también a recibirla. El Pelé Núñez. La base del Bucaramanga, el campeón 2009, finalista en 2010. Néstor Endrinal, mírenlo ahí. Esperamos que su estadía por todo el territorio colombiano haya sido placentera. Del tercer puesto la hospitalidad para los de nuestra gente. Sea un bonito recuerdo que lleven a sus Walter patrias. Walter Figueroa. Está la Bogotá positiva que los Federico Pérez, el tercer portero de los Gauchos. Y ahí va terminando la premisión argentina. Mescolati estaba detrás, Jordanina la que recibía la entrega también del trofeo. Mescolati que viene al Real Opita, lo vamos a ver más seguido aquí en nuestro país. Se va a fortalecer este Alejandro equipo entonces, sí. El Real Opita. Sí. Quieren, y de hecho la federación ve un buen... Tercer lugar, un aplauso fuerte para Argentina. Una buena ciudad, un buen departamento salonístico, departamento del Huila, su capital. Y quieren colaborarle, gracias, para señores, que haya allí... También un equipo con jerarquía y que esté peleando, señoras, en instancias, señores, finales. El apoyo de Indeportes Huila es muy importante. Rodrigo Cante ha apoyado y respaldado la organización de diferentes eventos. Por eso Neiva tiene forma para presentar un equipo competitivo. De hecho, están pidiendo, ellos pidieron una sede para este mundial. Ya estaban comprometidas. Pero creo que no hubiera desentonado. No, es un coliseo. El Álvaro Sánchez Silva, ¿no? Con un maderamen excelente. Un maderamen que ha cogido, por ejemplo, el suramericano de baloncesto y que va a tener a ser sede del preolímpico de baloncesto femenino. Un torneo clasificatorio a Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos, un torneo FIBA. Y nado sincronizado también es otra disciplina que... De tal manera que el Huila pinta bien. Y si llevan a semejantes refuerzos, porque los jugadores nacionales que tienen pensados y que tienen carpetas son importantes, ¿no? Sí, van a respaldarlo bien. Pasamos a la selección de Paraguay, que recibe el segundo lugar. Ya terminó la competencia. Estos son jugadores muy competitivos. No le hacen fácil nada a nadie. Hoy, deportivamente, no tenían con qué hacerle partido a Colombia. Entonces buscaron equilibrar de alguna forma. Sí, pero no se podía, porque Colombia era realmente superior. Segundo lugar, ahí está Darío Herrera, actual goleador del torneo colombiano. Donde se lo ponga, es un goleador Darío Herrera. Jugadores de gran trayectoria. Lo leyeron muy bien en este mundial. Descifraron su manera de jugar y no tuvo las libertades. Había doblaje siempre sobre él. Seleccionado, no le dejaban paraguayo recibir, recibiendo en ese y momento. Por eso tuvo un papel destacado allí Garcete. Otro que se va. Claro, otro que se va. Y se va sin ser campeón del mundo. Por culpa de ustedes, muchachos, por culpa de Colombia, pero muy bien. Ese Garcete es el líder de ese equipo, capitán. Colombia, esa lesión frente a México lo sacó de semifinal, de cuartos, inclusive de cuartos de final, semifinal y, por supuesto, de esta parte ya que decidía el campeón del mundo. Pero Garcete, uno también de los grandes del microfútbol a nivel suramericano y mundial. Un momento difícil para el equipo que acaba de ser derrotado, salir a la tarima. Después se recuerda como una excelente presentación, porque llegar a la final de por sí ya es un premio para un equipo que participa en una competencia mundial. Pero subirse ahí, después de perder, requiere carácter. Va el saludo del señor presidente. Saludando a los paraguayos, Garcete. Muy bien, los muchachos de Paraguay. Salas, Santander, Ramírez. Han pisado la mayoría suelo colombiano y con camisetas de equipos nacionales. Sí, jugaban en Cuervo. En Cuervo. En 2009. Ramírez también estuvo en Nariño. No tuvo la misma actuación rutilante de Darío Herrera, pero también fue hombre importante con el Hacemos Leones de Nariño. El trofeo al equipo subcampeón. Reciben el trofeo.
Su capitán debe ser. Recibe Garcete, el capitán, ¿no? Cristian. Paraguayo César Riveros. César Riveros. El número 2. Que ofició como capitán en los últimos encuentros, ¿no? Porque el capitán original era Garcete. Felicitaciones a Paraguay. Muy bien. Ceremonia de premiación, ¿no? Que estuvieron en suelo antioqueño en el Tulio Espina de Bello en la primera fase. Correcto. Fútbol. Con Venezuela, República Checa y la representación mexicana. Valga la mención para Venezuela, que se quedó muy temprano. Merecía un poquito más este Venezuela también, por lo menos una semifinal. Era un equipo muy fuerte, muy importante, muy rápido, muy técnico. Pero se encontró a Colombia. Y en este mundial, el que se encontrara a Colombia iba a tener problemas. Bueno, señoras y señores. Me permito invitar al señor. Viene el momento más emotivo de esta noche y de todo este campeonato del mundo. Para que en compañía del doctor Jairo Para llamar a la que ahora en adelante será considerada la actual campeona del mundo. Y es nada más y nada menos que la selección colombiana. Escuchemos, preparémonos para escuchar la algarabía de la gente, el entusiasmo. De la selección Colombia, campeona del fútbol, del microfútbol en nuestro país. Ya es oficial. Sí, señor. Ya oficial. Es oficial. Colombia, actual campeón del mundo. El presidente allí, por supuesto, cumpliendo con todo el protocolo. Y la alegría de la gente que se hace presente. La alegría nuestra. Aquí. La alegría de los muchachos. Campeones. De la décima edición del Campeonato Mundial de Fútbol de Salón. Señoras y señores, estos héroes, cuyas armaduras eran amarillo, azul y rojo, alcanzan esta gesta maravillosa para nuestra Colombia. Han escrito uno de los capítulos más importantes del deporte para nuestro país. Para tener en cuenta en todos los resúmenes, en los recuentos históricos, en quién fue el más destacado de la década, bueno, van a estar ahí, involucrados en todos los libros. Se tendrá que escribir en la parte gloriosa del deporte colombiano la obtención de este título mundial en Bogotá, donde se han obtenido los grandes títulos del deporte colombiano. Sí. Aquí se ganó una Copa América de fútbol. La Libertadores de Nacional, la primera. La primera Copa Libertadores en Bogotá. Ahí está, celebrando la selección Colombia, merecidísimo. La doctora Nadurne Camacho, el líder ED, también respaldó este escenario donde se realiza, donde se realiza el partido de la final, pues fue, hombre, respaldado también por el líder de un escenario que pertenece al distrito y al final termina siendo de todos los bogotanos. Ya viene la copa, Jaime Arroyave. Que puedan recibir ustedes la medalla, recibe en este momento John Pinilla de manos de nuestro presidente. De todos los trofeos que ha recibido, tantos, este es el más valioso. De nuestra Colombia recibe medalla de manos de la directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, la licenciada Ana Edurne Camacho, en representación de nuestro alcalde mayor, el doctor Samuel Moreno. Siguen entregando las medallas al y equipo la marca campeón de la ropa que vistió a Colombia, Saeta. Un saludo muy especial a don Pedro Carrero también, de la Copa Mundo, que se comprometió, le creyó a esta selección, vistió a la selección, muy bonitos uniformes, Colombia campeón, hermosísimos, que son esta originales del microfútbol, diferentes de a la selección de fútbol 11 y que creyó en este equipo que hoy le dice gracias por haber creído en nosotros y le entrega este campeonato del mundo. Giovanni Hernández allí, que repite en 2000 como jugador y hoy en el banco aquí el mejor como asistente técnico. El doctor Luis Enrique Parada, quien Colombia fue el delegado oficial de la selección para esta Copa del Mundo, hombre que también ha respaldado este deporte, Viviano Mena. Y ha tenido una aparición muy importante como técnico, campeón. Señoras con Bello Jairubi en 2010 y ahora como asistente técnico en 2011. También tiene una gran proyección. Motivo de orgullo estar en esta tarima. Poste era él, ¿no? Sí. Cuando jugaba. Él fue, hizo hombres, parte también del Panamericano en 1990. Campeón 90, 93, 96, 2000 y ahora señoras como técnico en el 2011. Bueno, Viviano, un buen recorrido. El momento cúspide. Nos falta el trofeo, muchachos. Alegría. Nos el falta festejo. El trofeo. Vamos a hacer entrega. Vamos a hacer entrega del trofeo. Vamos la Copa a Jaime Arroyave Rendón. A Jaime Arroyave. Lustre e insignia de nuestro deporte. Quien hará entrega al señor presidente de la Copa Jaime Arroyave. En este momento hace entrega el señor Jaime Arroyave de la Copa al señor presidente de la República.
doctor Juan Manuel Santos y el capitán John Pinilla recibe. Señoras y señores, es oficial. Colombia campeón. Colombia campeón mundial. Suenan los acordes marciales del himno nacional de la República de Colombia. La selección Colombia de fútbol de salón alza el trofeo. Su capitán John Pinilla y estos 13 gladiadores junto a su cuerpo técnico agradecen a Colombia el apoyo durante estos días de fiesta, estos días en los que nuestra Colombia se vio más hermosa, en los que nuestra Bogotá se vio más positiva. Y cantamos el himno nacional de la República de Colombia. Colombia, campeón mundial. Usted es con todos los juguetes, señor. Qué alegría, con la boca llena. Sí. ¿Cómo se canta el himno con esa emoción? Señoras y señores, es Colombia, es la campeona del mundo. En una presentación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Bogotá Positiva. Un agradecimiento a todas las entidades que respaldaron también la organización logística de este evento a través de la Asociación Mundial de Fútbol de Salón, pero naturalmente con una gestión muy grande de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón, que fue quien al solicitar la sede se hizo cargo de la organización del evento. Y claro, a estos muchachos, a esta selección que se preparó, que tomó con seriedad la competencia y que eso sumado al talento nato que hay en nuestro país, termina en esto, en la gran sonrisa y en la Copa Jaime Arroyave en poder de Colombia. Otra vez, nuestras vitrinas dirán que Colombia es campeón del mundo en fútbol de salón, lo cual nos enorgullece a todos aquellos que pertenecemos de una u otra forma a este deporte. Sí, es el punto más alto, el que tanto anhelábamos, soñábamos. Hace un par de años era imposible, pero mire, increíblemente la vida cómo va compensando el sacrificio de todos estos muchachos, porque ellos son los protagonistas. Nosotros hemos estado respaldándolos ahí al lado de ellos, los diferentes parques, los torneos, pero ellos son los protagonistas. Ya la foto de la primera plana en todos los medios para mañana quedó lista. Ahora la vuelta olímpica. Para compartir con el público que los acompañó, el dedicarles a todos ellos, los que hacen presencia en el escenario, este triunfo. Ahí empieza la vuelta olímpica. Cuervo, ¿no? El más entusiasta. Ahí está Colombia dando la vuelta olímpica. Esta imagen que se tiene que repetir en muchos deportes. Tiene que ser repetible, tiene que ser lo normal. Colombia y sus diferentes representaciones se tienen que acostumbrar a ganar en todas partes. Ya que la actitud mental positiva sea tan alta que siempre se corresponda al favoritismo. Correcto. Como lo ha hecho esta selección de fútbol de salón. Ahora el reto es empezar a ganar afuera. Usted lo decía, Fernando, en el remate de la transmisión del partido. Lo internacional es el siguiente paso. Hay que corroborar esto por fuera y seguro que hay con qué. Ahí Colombia da la vuelta olímpica, campeones mundiales. La alegría es muy grande y la compartimos con ustedes. Aquí está, el paseo del campeón. La máxima distinción de esta disciplina portada por los héroes de nuestra Colombia. Colombia campeón. Para todos quieren tocarla, pero son 12 los héroes que de principio a fin, desde aquel 14-0 ante Ecuador en este escenario, hasta este 8-2 resonante ante Paraguay, escribieron este segundo título. Y como usted lo anunciaba, Fernando y Andrés, en el tema de deportes en conjunto, segunda corona para nuestro país. Y se conmina a las demás disciplinas para que aprendan de estos jugadores. Actitud, preparación, capacidad, talento, oportunidad y, por supuesto, apoyo de una firma como la que tiene en su camiseta el señor de Postobón, a que cree en el deporte ciegamente y que también se hizo presente
en el cuadro colombiano. En el ranking para deportista del año, primero están los Juegos Olímpicos. Si no hay una medalla olímpica, serio candidato. Si no hay un deporte que nos dé una gloria, una satisfacción, serio candidato, este combinado colombiano de microfútbol, a ser el deportista del año. Ahí está, conjunto, levantando la copa, el equipo. Señoras y señores, nos vamos con una alegría inmensa de haber podido compartir este título mundial para Colombia. Lo hemos conseguido, señoras y señores. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber elegido la señal de Telmex como la principal en su gusto. Esta ha sido una alianza entre los canales TRO, Señal Colombia, Teleantioquia y Telmex. Gracias por escoger Telmex. Lo hemos hecho con el cariño de siempre, pero con un éxito rutilante, y ha sido que Colombia resulte campeona del mundo. Ha sido para mí un orgullo profesional, Fernando Mejía, haber compartido con ustedes en un evento tan importante como un campeonato del mundo. Gracias, Andrés, por la invitación. Para mí ha sido un verdadero placer, un sueño cumplido aquí para haber cubierto este campeonato del mundo. Un placer, muchísimas gracias, y esperamos volver a compartir esta pantalla de Telmex en un evento de tanta importancia. Carlos Roberto Cruz, el hombre de los goles. Muchas gracias, Andrés. Para mí un honor verdadero, por supuesto, llevarles a nuestros televidentes la alegría